Crusader Kings prisioneros de guerra 76, 100 zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 76 Orville tiene la perspicacia política más básica y ciertamente puede ver estas cosas claramente, pero no es tímido y tiene miedo de ofender a los miembros del Senado en todo. Ahora Vespa sigue con vida y los 10.000 guardias pretorianos de Roma obedecen las órdenes del emperador. Si los senadores se atreven a provocar problemas en este momento, cuando Vespa tenga algo que hacer, se tratará como una prueba preliminar de las espinas. En cuanto a las posibles amenazas, lo mejor es resolver los problemas lo antes posible. Ahora y los próximos años pueden ser el periodo más poderoso para la familia real Flavia. Le pidió a Belisario que enviara de regreso el carruaje y los caballos, y trajo un pony adicional, y luego Orville extendió la mano y levantó a Domitía sobre la silla. Aunque parecía muy desconocida, Domitía sujetaba el vientre del caballo con sus piernas para mantener su cuerpo básicamente estable, lo que demostraba que había practicado la equitación. Domitía entró en pánico en ese momento. ¿No va esto contra las reglas? No tenemos asuntos urgentes, así que no podemos montar a caballo en la ciudad. Las reglas están muertas, pero la gente está viva. ¿Y qué pasa si la familia real tiene ciertos privilegios? Hay muchos senadores que hacen eso. Si alguien tiene alguna opinión, que venga a mí para debatirla. En opinión de Orville, aunque Vespa y Tía tenían razones altisonantes, en realidad habían hecho daño a Domitía y le habían hecho desarrollar un carácter algo defectuoso, pero ahora todo podría corregirse con el tiempo. El objetivo principal es hacer que Domitía sienta que su familia se preocupa por ella y que ella también es parte de la familia y no una existencia prescindible. Caminó delante del pony de Domitía y comenzó a guiar el caballo hacia ella. Belisario no dijo nada al ver esto, y siguió en silencio a Orville unos metros detrás de él, en un estado de estar listo para partir en cualquier momento. Esté preparado para emergencias en cualquier lugar. Al salir de la mansión y salir a la calle, Domitías mostró inmediatamente mucho más digna y tranquila. Al menos ya no se revolcaba ni maldecía. Parecía una dama, una princesita orgullosa, pero en realidad lo era. ¿Cómo son tus habilidades montando? ¿Puedes disparar una flecha a caballo? El ambiente entre los dos era un poco aburrido y Orville empezó a buscar algo que decir. Mi maestro dijo que no era bueno montando a caballo, como muchos romanos, pero también dijo que era bueno en el tiro con arco. Dijo que tenía mucho talento. Tomitía guardó silencio durante unos segundos, y luego respondió tentativamente a las palabras de Orville, mientras sus ojos estaban un poco inquietos. En esta época, los romanos no dominaban la caballería y la caballería del ejército estaba formada principalmente por mercenarios. Sin embargo, esto no impidió que la equitación se convirtiera en una habilidad noble muy importante, que exigía mucho tiempo y dinero en un entorno agrícola. El coste es bajo y el entrenamiento comienza desde una edad temprana. Aquellos que son competentes representan básicamente un buen entorno familiar. Al mismo tiempo, en Roma, solo el ejército auxiliar utilizaba arcos y flechas en grandes cantidades durante este periodo. Los arcos y las flechas se consideraban más una actividad recreativa que una habilidad bélica. El estatus de ambos era diferente. Así que si Vespa o Tía respondían a esta pregunta, lo más probable es que empezaran a consolar a Domitía para que no se desanimara, y todavía habría oportunidades de practicar la equitación en el futuro, en lugar de prestar tanta atención al tiro con arco. Sin embargo, a ojos de Orville, un romano que no es puro, las habilidades son habilidades y no hay distinción entre superior e inferior. El tiro con arco y la equitación son habilidades igualmente importantes. El clima del Mediterráneo no es adecuado para el mantenimiento de arcos y flechas, y el terreno accidentado es más adecuado para el uso de jabalinas, pero esto no significa que los arcos y las flechas no sean fáciles de usar. Orville siempre ha sentido que los romanos han despreciado excesivamente las armas de largo alcance durante mucho tiempo debido a su propia experiencia. El ejército está construido y la jabalina es fácil de usar, pero no se puede colgar de un árbol y no se puede cambiar hasta que duela. Eso es bueno. Los romanos necesitan ahora habilidades de tiro más excelentes. Si realmente puedes sobresalir, encontraré una manera de convertirte en el comandante de tropas de largo alcance, para que puedas dar rienda suelta a tus talentos en la posición adecuada. No todo el mundo puede aprender a montar a caballo. Si así fuera, no necesitaríamos contratar jinetes bárbaros. Para ser sincero, no todo el mundo es apto para ser oficial de caballería. Si puedes montar a caballo y caminar con normalidad, y no te ves demasiado feo, creo que básicamente estás cualificado. No tienes que ajustarte a los estándares de los demás todo el tiempo. Lo que te conviene es lo mejor. Tu hermana también quería que me entrenara tan duro como ella, pero me negué directamente porque sabía que definitivamente moriría si lo hacías. Orville bromeó y se comunicó con Domicia, y Domicia se sorprendió gratamente cuando recibió la respuesta inesperada. En un entorno familiar como el suyo, el reconocimiento es algo poco común. Tía, a veces es demasiado estándar y excelente. Es tan buena que resulta un poco confusa. Pero aunque estaba feliz, todavía estaba un poco deprimida. Mi padre y mi hermana vendrán más tarde. Creo que podemos posponerlo un poco más e invitar a la gente a representar obras de teatro en la mansión. Orville extendió la mano y acarició el cuello del pony, disfrutando del tacto suave y único de su pelaje. Creo que hoy no será posible. Sus asuntos están muy difíciles, pero puedes venir conmigo a explorar la ciudad a tu antojo. Si quieres, puedo llevarte a otras ciudades, como Ostia y Brindisi. Cuando Domicha escuchó que podía hacer un viaje, se puso más enérgica. ¿En serio? Siempre cumplo con mi palabra, pero solo puedo ir a estos dos lugares, de lo contrario, tu hermana y tu padre probablemente morirán de pánico pero podemos discutir qué más quieres hacer y puedo considerarlo siempre que sea razonable. En opinión de Orville, los niños de esta edad todavía pueden comportarse de forma malcriada y voluntariosa de forma adecuada. Si se contienen durante demasiado tiempo, el efecto rebote será más terrible. De todos modos, las exigencias de esta edad son por lo general fáciles de cumplir y los costes de tiempo y dinero son más o menos los mismos. Siempre ha sido generoso cuando las condiciones lo permiten. Mi tía parecía estar pensando seriamente en la propuesta de Orville. Vamos primero al teatro y después de la función hablaremos de ello. Aunque me siento muy insatisfecha de que solo tú me acompañes, aún así tengo que ir al teatro. Hace mucho tiempo que espero con ansias esta obra. Insultó abiertamente a Orville, pero no se enojó con el niño. Después de un leve asentimiento, lo llevó al teatro. El lugar de las representaciones fue el famoso Teatro Pompeyo financiado por Pompeyo, uno de los tres gigantes. Fue también el primer teatro de piedra de Roma. Tanto el drama como el teatro son importaciones griegas. La mayoría de los primeros teatros se instalaron en el mercado. Eran lugares temporales construidos con madera. Estaban profundamente influenciados por la cultura griega. Pompeyo, que amaba la cultura clásica griega, financió la construcción de este enorme teatro formal para que el pueblo romano pudiera satisfacer sus necesidades de entretenimiento y enriquecer su mundo espiritual. Más tarde, Roma entró en guerra civil, pero César, que ocupó la ciudad de Roma, no destruyó el edificio donado por Pompeyo, sino que lo conservó como parte de las instalaciones públicas y lo ha mantenido hasta hoy. Como todos sabemos, los senadores romanos de este período eran una clase privilegiada que disfrutaba de un poder superior al de los demás. Había un total de 600 escaños en el Senado, y no a todos ellos les interesaba la política. Muchos dignatarios se convertían en senadores del Senado más para disfrutar de los privilegios que para participar en la política central. Por eso, a menos que se tratara de un debate importante o algo que estuviera estrechamente relacionado con ellos, no todos iban al Senado cada vez que se reunía. Era bueno que un tercio de la gente asistiera a las sesiones ordinarias. Muchas de estas personas iban allí solo para ganar algo de tiempo, y solo una parte de ellas hablaban activamente, discutían y pensaban. Orville y Tía están ahora en el teatro. Como miembros de la familia real, no tienen que hacer cola para conseguir asientos y van directamente a los asientos VIP de la primera fila del Senado. Hay muchas otras personas sentadas en esta fila, todas ellas senadoras, es decir, los principales detentadores del poder en Roma en teoría. El Senado está debatiendo ahora la solución al crucial problema de la Galia, pero aún así, no puede impedir que algunos de ellos vean el espectáculo. Orville frunció ligeramente el ceño al ver esto. Quería ir, pero no podía ir al Senado para evitar sospechas. En su opinión, los principales detentadores del poder estaban claramente descuidando sus deberes al holgazanear de esta manera. ¿Cuántas personas ambiciosas querían este escaño en el Parlamento, pero no lo consiguieron? Sin embargo, estas personas utilizaron una posición tan importante para ver dramas, ver gladiadores, disfrutar del estatus de invitados importantes en otras provincias y luego comer y beber gratis. La corrupción del Senado y de la Ciudad de Roma también fue responsable de la corrupción de la Roma de finales del siglo XIX. No es muy evidente ahora, pero estará podrida hasta el punto de ser irreparable dentro de 100 o 200 años. Después de todo, Orville y Domitia también estaban viendo la obra, por lo que no tenían derecho a criticar a estas personas. Él, Domitia y Belisario encontraron un buen asiento para sentarse y no dijeron nada, sino que esperaron en silencio. Los rostros de él y Domitía todavía eran reconocibles, por lo que pronto alguien se acercó a saludarlos en persona. El líder era un hombre de mediana edad que parecía tener entre 40 y 50 años. Tenía un rostro amable. A diferencia de la amabilidad mercenaria y suave de Vespa, él parecía más bien un erudito instruido. Marcus Cocus Nerva, creo que es la primera vez que los conozco. Es un honor. Siempre he estado deseando conocerlos a ustedes dos, miembros de la realeza. No esperaba encontrarme aquí. Es realmente el destino dispuesto para nosotros por la bendición de Júpiter. La otra parte habló en un tono literario y amable, lo que no hizo que la gente sintiera resentimientos, pero Orville no relajó su vigilancia. La identidad, la edad, la personalidad y el nombre coinciden. Probablemente se trate del emperador Nerva del futuro. Si la historia de este mundo se desarrolla igual que en la vida anterior, después de que Tía y Domitía mueran una tras otra, el Senado lo nominaría como emperador. Ya era mayor en ese momento. Después de lidiar con el caos, comenzó a preparar la sucesión. Gobernó durante un año y medio. Entregó el trono al joven y vigoroso Trajano, hijo del compañero de armas de Oruella, Trajano el Viejo, uno de los cinco buenos emperadores de Roma en el futuro y el mejor jefe Trajano. Sinerva es realmente uno de los cinco buenos emperadores de Roma, no tuvo ningún logro político. Después de todo, su reinado fue demasiado corto. Su sabiduría fue que creó el sistema de sucesión adoptiva, y los emperadores posteriores fueron todos personas excelentes que fueron elegidos de esta manera. Bajo el liderazgo del gobernante adecuado, Roma ejerció plenamente su fuerza nacional y marcó el comienzo del momento más glorioso de la historia. Parece que Nerva es simplemente un buen hombre al que se le ha echado la culpa, pero Oroy no está seguro de si el asesinato de Domitía en el futuro tendrá algo que ver con el Senado. Después de todo, los miembros representantes del Senado ascendieron al trono más tarde, y Nerva, como persona que más tarde se autoproclamó emperador, inevitablemente despertaría sospechas sin mirar a este asunto con ojos interrogativos. Tal vez el asesinato de Domitía fue idea de Nerva en el futuro, y él pensó en el problema como una teoría de la conspiración. Tal vez la futura muerte de Tía también estuvo relacionada con Nerva. Uno debe estar en guardia contra los demás. Orville lo sabía muy bien, por lo que secretamente estaba muy alerta contra él. En la superficie, Orville se levantó y estrechó la mano de la otra parte. Marcus Coccus Nerva. Un político firme y práctico. Diplomacia. 21. Militar. 13. Gestión. 15. Estrategia. 23. Conocimiento. 28. Según los datos del panel, Nerva es la persona con el mayor total de puntos de atributo que Orville haya visto jamás, con un valor total de 100 puntos, que es mayor que el valor total de Vespa de 93 o el valor total de Tía de 93. Un valor total elevado no significa necesariamente una mayor fuerza integral. El mundo real no se basa en el tamaño y las capacidades de las personas no se pueden cuantificar por completo. Una persona con bajo valor militar no necesariamente puede perder ante una persona con alto valor militar en una guerra, una persona con alto valor diplomático puede ser competente en elocuencia o tener una apariencia deslumbrante, una persona con alto valor de conocimiento puede ser competente en mecánica o poesía o derecho, hay muchas variables que afectan estos datos, los puntos de atributo solo se pueden usar como referencia y no pueden determinar todo. Pero pase lo que pase, las personas con altos puntos de atributo generalmente no son malas, y es obvio que Nerva también es una persona capaz. También es un honor para mí conocerte. Realmente no esperaba esto. Pensé que discutirías asuntos en el Senado. Después de todo, tu puesto es muy importante y está bien decir que eres indispensable. Nerva no es un senador cualquiera. Este año ha sido cónsul junto con Vespa y es un auténtico miembro de la toma de decisiones en Roma. Por eso, las palabras de Orville son más o menos cuestionadoras. El Senado está en estos momentos reunido y se ha determinado que el contenido es muy importante. Si él, el cónsul, está ausente, será un poco injustificable. Nerva seguía sonriendo y amable. Sé muy bien que no soy buena en asuntos militares y que tengo pocos conocimientos de cuestiones financieras. El resto de la gente sabe mejor que yo cómo tratar con eso. Incluso si voy a la sala del consejo, les añadiré problemas innecesarios. La presión es grande, así que mejor no voy. Ellos pueden relajarse y yo puedo entretenerme. Es bueno tener lo mejor de ambos mundos. Sin él como cónsul, no habrá nadie que pueda controlar un poco el poder de Vespa. El plan de Vespa se implementará mejor. Desde este punto de vista, Orville no debería estar insatisfecho. Ha estado insatisfecho durante su mandato. Simplemente esté presente. Orville se rió de buena gana. Es verdad. Eres más libre y tranquila de lo que pensaba. Nerva asintió y aceptó el elogio de Orville, y al mismo tiempo se volvió para mirar a Domitía. Entonces no los molestaré a los dos. El tiempo casi se acaba. Apreciar el drama es lo que más deberíamos hacer ahora. Auténtico griego es raro que actores de primer nivel vengan a actuar en una obra, y no es particularmente común en la historia del teatro de Pompeya, por lo que debe ser apreciado. P.D. Para facilitar su lectura, a continuación se enumeran los puntos distintivos de Vespa: Diplomacia. 20 Militar. 18 Gestión. 21 Estrategia. 17 Conocimiento. 17 Al principio pensé que habría una pelea entre las dos partes, pero resultó que Nerva realmente parecía venir a saludar y también estaba muy ansioso por ver el espectáculo. Después de ver la escena, regresó a su asiento y comenzó a esperar la actuación. Cuando Orville vio esto, se calló y comenzó a esperar, pero al mismo tiempo, miró a Belisario detrás de él, y de repente sintió una fuerte curiosidad en su corazón. Llamó al honesto guerrero y le preguntó, ¿Estás casado ahora? Belisario no sabía qué le estaba provocando Orville, pero simplemente respondió, No, estoy ocupado con asuntos militares y no tengo tiempo para pensar en muchas otras cosas, por eso siempre he estado soltero. Entonces, ¿te gusta ir al teatro? ¿Conoces a la gente que va allí? Belisario negó con la cabeza. Estoy muy ocupado con el trabajo y no tengo tiempo para ir al teatro. Además, no puedo apreciar la belleza del teatro, así que, naturalmente, no tengo amigos en la industria del entretenimiento, pero Procopio parece conocer a algunos. Puedo preguntarle por ti. Olvídalo, solo haz como si no te lo hubiera preguntado. El corazón colgante finalmente se soltó, el Belisario de este mundo aún no ha puesto los cuernos. Procopio escribió extensamente sobre las hazañas de Belisario, y su historia secreta también registró muchos asuntos triviales sobre la vida amorosa de Belisario. Hoy en día, casi todos los aficionados a la historia romana oriental de todo el mundo saben que Belisario Lisario fue engañado y que su esposa tuvo una aventura con su hijo adoptivo. Sería bueno que eso fuera todo. Según los registros emocionales de Procopio, la esposa de Belisario vivió una vida disoluta en sus primeros años y tuvo un hijo ilegítimo. Después de que Belisario adoptara a su hijo adoptivo, ella se volvió aún más inseparable de su hijo adoptivo. De hecho, mucha gente sabía sobre este escándalo, e incluso el propio Belisario había estado en el lugar de los hechos. Quería tomar medidas, pero no podía. Belisario no podía hacerle nada a su esposa porque era una confidente cercana de la reina Teodora. Debido a consideraciones políticas, Teodora no castigaba a los miembros de su círculo íntimo, por lo que Belisario me he sentido agraviado de esta manera durante mucho tiempo, y me hace sentir agraviado pensar que algo así alguna vez causó un problema político. Puede que Orville no sea tan valiente como Teodora al utilizar conspiraciones, pero definitivamente es más generoso y comprensivo que Teodora, y no se involucrará en cosas tan desordenadas. Belisario debió estar un poco confundido, pero no hizo más preguntas. Se limitó a sentarse tranquilamente en su asiento y esperó a que comenzara el espectáculo con Orville. Su identidad es la de un guardia en lugar de la de un buen amigo de Orville, por lo que es mejor permanecer en silencio cuando no se debe decir nada. Cuarenta años después de su finalización, se convirtió en el único teatro permanente de la ciudad de Roma. Después, también fue el centro del arte dramático y el teatro de primera línea de la ciudad de Roma. Los teatros grandes y pequeños eligieron tener una conexión con este lugar. La construcción cerca de él ha formado un área teatral completa hasta el día de hoy. Al fondo se encuentra el jardín, y detrás del jardín se encuentra el salón de asambleas, que también era uno de los lugares alternativos para las reuniones del Senado romano y donde fue asesinado César. Al fin y al cabo, Domitía era todavía una niña de 12 o 13 años con un fuerte deseo de expresión. Comenzó a explicarle a Orville todos los detalles del teatro de Pompeya y de la representación. Orville no se disgusta con este tipo de comportamiento. A su edad, no es fácil introducir estas cosas de manera completa y ordenada. Esto requiere una cierta cantidad de reservas de conocimiento y habilidades de expresión lingüística. No frunciría el ceño ni reprendería a la otra parte por no hacer bien su trabajo. La capacidad de Domitía para calmarse y sentarse durante horas a esta edad, concentrándose en disfrutar del drama, en opinión de Orville también es un signo de talento y habilidad, y no necesariamente tiene que ser la forma correcta de educación es estudiar filosofía, elocuencia y habilidades físicas. Es normal que las personas tengan sus propias ambiciones. Todavía es más abierto de mente que la mayoría de las personas antiguas. Él también estaba muy interesado en este asunto y tomó la iniciativa de dejar su postura y charlar con Domitía. Sabía que personas de todas las edades podían participar en este asunto de la charla. Me di cuenta de que la forma del teatro aquí es diferente a la del teatro griego tradicional. La disposición estructural del teatro romano es un semicírculo muy estándar. Los dos charlaron sin palabras durante un rato y luego comenzó oficialmente la actuación. Era evidente que domicia disfrutaba mucho viendo la actuación, por lo que cerró la boca conscientemente y comenzó a mirar. En realidad, a Orville no le interesa demasiado la interpretación en sí, y esta interpretación es, en efecto, como dijo Nerva, auténticos actores griegos de primer nivel que vienen a actuar. Desde los actores hasta el guión, todo es importado de Grecia y los actores hablan con fluidez. Griego auténtico. Para la gente culta y la clase alta de Roma, el griego era una lengua relativamente común. Quienes venían a ver teatro seguramente lo conocían. Orville no sabía nada de eso y solo hablaba unas pocas palabras en rodas. Los saludos los aprendió en Japón y otros lugares. No entendía en absoluto lo que decía la otra parte. Solo podía adivinar la trama general basándose en las interpretaciones de los actores. Tendría que permanecer sentado allí durante varias horas no había duda de que sería una tortura. Orville no pudo evitar mirar a Belisario. Este miraba fijamente hacia adelante, concentrado en el frente. A primera vista, parecía bastante serio. Pero Orville sabía muy bien que era un hombre rudo que no sabía nada de griego y que solo estaba fingiendo. Después de persistir en el campo por un tiempo, Orville se sintió un poco aburrido, por lo que le pidió a Belisario que cuidara a sus hijos. Cuida de la princesa Domitía. Saldré a tomar un poco de aire fresco. Volveré pronto. No tardaré mucho. Belisario asintió y estuvo de acuerdo. Entendido, usaré mi vida para proteger la seguridad personal de la familia real, Flavio, ten la seguridad. Después de asegurarse de que domitía estaba bien cuidada, Orville se levantó y se fue solo, recorriendo el pasillo hacia el jardín detrás del teatro. Era una persona tranquila y era más o menos incómodo quedarse en un lugar lleno de gente. Sería mejor tomar un respiro aquí primero y luego regresar al teatro a tiempo. Aunque ya era diciembre, el clima era en general más cálido en esa época. Los romanos ni siquiera tenían la costumbre de llevar pantalones largos en esa época, lo que demostraba que incluso en invierno no hacía mucho frío. Sin embargo, aún así, los jardines de esta época estaban limitados por el nivel de tecnología y jardinería, y eran mucho menos coloridos que los jardines de generaciones posteriores podrían ser más agradables a la vista en la estación adecuada. Ahora era una combinación de un prado, una gran cantidad de árboles y un río artificial. Para Orville, no era particularmente hermoso, pero era tranquilo, lo que le permitía calmarse y pensar en las cosas, y pensar libremente. Prestó atención a su entorno y comenzó a pensar sin control. ¿Qué edad tiene este árbol? ¿Está suelta la losa de piedra bajo sus pies? ¿Cuáles son los antecedentes de los transeúntes a su alrededor? ¿Qué comió anoche? Todo tipo de cosas irrelevantes pasaron por su mente. Pensó en todo lo que vio y, finalmente, disminuyó la velocidad gradualmente una docena de metros frente a un grupo de personas con capas. Roma es una gran ciudad con decenas de millones de habitantes y es inevitable que haya muchos vagabundos sin nada que hacer, como los soldados retirados a los que Roy dedicó su atención. Pero durante este periodo de tiempo, no se quedarán en el jardín. Hay lugares prósperos entre los que elegir, donde pueden pasar mejor su tiempo. Tal vez en días festivos, por las tardes y después de cenar, algunas personas vengan a dar un paseo o a hacer una excursión. Oroy no puede controlar el estilo de vida de nadie. Se trata de su propia libertad. Pero, sin importar la hora, una docena de hombres corpulentos con capas de aspecto muy sospechoso se reunieron en un rincón del parque. Es algo antinatural, se lo mire por donde se lo mire. Enfrente de aquí se encuentra la Cámara del Senado y detrás está el Teatro Pompey, que puede albergar a decenas de miles de personas. Es, sin duda, una zona próspera. Oroil desconfía y no puede evitar pensar demasiado. Estas personas parecen elementos armados que participan en ataques de kilobytes. También sabía que la otra parte estaba en inferioridad numérica y que él era débil, por lo que no podía despertar las sospechas de la otra parte y no había pruebas decisivas. Así que inconscientemente disminuyó la velocidad de su paso e inmediatamente reanudó su ritmo normal. Su rostro cambió a una expresión relajada, como si realmente fuera un ciudadano común dando un paseo. Afortunadamente, Orville era una persona a la que no le gustaba presumir ni ser ostentoso. A menos que fuera una ocasión especial, no usaba un uniforme militar o una capa morada para mostrar su identidad parecía un ciudadano común y corriente con buenos antecedentes familiares en lugar de un bolso llamativo, de lo contrario sería un poco problemático. Orville caminaba lentamente entre la multitud, como un ciudadano común que no quisiera causar problemas, y al mismo tiempo observaba con el rabillo del ojo la vestimenta de aquellas personas. Una vez que las comparaba, comprendía la mayor parte. Todos llevaban pantalones largos y, aunque no podían ver claramente su apariencia, sabían que eran extraños. Como ya se ha dicho en el artículo anterior, debido al clima templado, los romanos que vivían en la costa mediterránea no llevaban pantalones largos y despreciaban en secreto esta costumbre, considerándola un hábito cultural de los bárbaros. La gente que venía a la zona central de la ciudad para pasar el rato nunca llevaba pantalones largos. ¿Quién llevaría pantalones? De hecho, mucha gente tiene esta costumbre, sobre todo los habitantes del norte, como los galos y los germanos. Por supuesto, en Roma hay muchos inmigrantes del norte. Es una ciudad internacional. Hay inmigrantes normales, libertos y esclavos traficados. La composición y el origen de la población son complicados, pero, sea cual sea su tipo, no deberían aparecer con ropa sospechosa a unos cientos de metros de la puerta del salón del Senado. Esto es realmente inquietante. Después de alejarse de la multitud, Orville miró hacia atrás para confirmar que no lo seguían. Caminó varias veces por el jardín antes de llegar a la puerta del salón del consejo. En realidad, a Nerva puede que no le importe en absoluto la política. Ahora, en esta sala del consejo se está discutiendo la expansión de la guerra contra los galos. Está a solo unos cientos de metros del teatro. Aquí puede obtener la primera información. Es más bien un gesto para demostrar que no tiene intención de enfrentarse a la familia real Flavia. El propio Vespa debe estar engañado por esto. Los guardias que estaban de guardia en la puerta no conocían a Orville, que nunca había aparecido en público en el campamento de guardias, lo cual también era normal. Orville sintió que el tiempo se acababa y que no había necesidad de explicar tonterías, así que fue directo al grano y dijo, quiero informar que hay un grupo de personas sospechosas moviéndose por el jardín. Todos llevan pantalones y capas y no parecen romanos en absoluto. No es seguro que tengan armas en sus manos. Tengo razones para sospechar que son elementos peligrosos. Al oír esta grave noticia, los guardias se miraron entre sí y no se atrevieron a descuidarla. Estaban dispuestos a pedir a sus superiores que trasladaran a gente para que se ocupara del asunto. Pero antes de que los guardias pudieran mover las piernas, dos hachas giratorias de alta velocidad fueron lanzadas desde los arbustos, golpeando con precisión los torsos o los muslos de varios guardias que estaban más cerca de los arbustos. La aterradora fuerza del impacto los hizo caer al suelo y morir. Obviamente, la fuerza del impacto de un hacha voladora normal no podía ser tan grande. El atacante debía ser una persona talentosa. La reacción de Orville fue más rápida que la de la mayoría de los soldados. Inmediatamente se agachó y retrocedió hacia las escaleras y columnas del salón del parlamento. Unos segundos después, la segunda ronda de hachas voladoras alcanzó a varios otros guardias desafortunados y les quitó la vida. Aunque los guardias romanos habían tardado un poco en reaccionar porque estaban lejos de la guerra, seguían siendo soldados profesionales después de todo. Después de que se lanzara la segunda ronda de hachas voladoras, reaccionaron de inmediato y comenzaron a retirarse hacia las columnas de la sala de reuniones, tratando de usar estas sólidas columnas talladas en mármol como su propio refugio. Por miedo a los superdotados, estos soldados no formaron una formación cerrada para bloquear la puerta, sino que se retiraron en grupos de dos o tres hacia la parte posterior de las columnas para evitar ataques de largo alcance, y la formación se volvió muy laxa. Los atacantes también aprovecharon la oportunidad. Profirieron diversos gritos de guerra y se lanzaron rugiendo. Probablemente para ocultar sus identidades y no exponerlas, no usaban armadura, y solo tenían espadas y hachas de una mano y otras armas relativamente ligeras y fáciles de llevar en sus manos, pero esto no afectaba en absoluto su efectividad en combate. Los que participaron en esta actividad de infiltración debían ser todo tipo de guerreros de élite. Su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo era muy fuerte. Incluso si los soldados romanos llevaran armadura y tuvieran escudos en sus manos, no tendrían ninguna ventaja. En solo tres o dos minutos, más de una docena de guardias al frente de las columnas fueron asesinados, y el otro bando perdió una o dos personas. Cuando Orville vio que la gente corría hacia él, supo que la situación no era buena y rápidamente comenzó a correr de regreso. Era un poco irreal para él luchar solo sin armas contra más de una docena de hombres corpulentos y al menos una persona talentosa. La situación era urgente y no había tiempo para pensar. Orville huyó rápidamente a la sala de reuniones. Los atacantes que estaban afuera lo perseguían de cerca, mordiéndolo con fuerza y lo siguieron hasta la sala de reuniones. Su objetivo parecía estar allí, no Orville específicamente. También había muchos guardias completamente armados dentro. Después de todo, este era el lugar donde los ancianos celebraban una reunión, pero aún así fueron tomados por sorpresa y se quedaron atrás en la primera ronda de lucha con los atacantes. A Orville no le importó demasiado y continuó huyendo hacia la sala de reuniones, corriendo hacia el salón donde los ancianos celebraban una reunión. De hecho, aunque se trata de una ocasión muy seria y formal, las restricciones a la entrada y salida de personas no son tan estrictas. Si los senadores quieren, pueden imitar a César. Durante una reunión del Senado, César pidió a sus esclavos que entraran y salieran de la sala de reuniones para ayudar a entregar cartas. Algunas personas sospecharon que estaba conspirando con el enemigo y le pidieron que publicara el contenido de las cartas. Resultó que César estaba coqueteando con un pariente de un senador y escribía cartas. De este incidente se desprende que incluso cuando el Senado está en sesión, no parece ser una ocasión seria en la que solo personas pueden entrar y no salir. El guardia de la puerta quiso detener a Orville cuando estaba fuera de servicio, pero Vespa presidía la reunión. Vio a su ahijado corriendo y no supo qué había pasado. Rápidamente les hizo un guiño a los guardias y les pidió que dejaran entrar a la gente. En cualquier caso, gente como Orville, que aparece como una mosca sin cabeza, es muy rara y casi nunca se la ve en reuniones normales. Tan pronto como entró corriendo a la sala de reuniones, todos inconscientemente dejaron de moverse y miraron fijamente a Orville, con los ojos fijos, llenos de diversas emociones. Dudas, curiosidad, sorpresa e ira. Si fuera una persona común, estaría demasiado nervioso para hablar en este momento, pero Orville tenía un gran corazón cuando luchaba en el ejército, por lo que no le importó esta escena. Después de quedarse atónito por unos segundos, reaccionó rápidamente y se enfrentó apresuradamente a la multitud. Los ancianos gritaron en voz alta. ¡Hay un asesino! ¡Hay un asesino! El asesino está atacando la cámara, por favor, tengan cuidado. La primera persona en reaccionar fue Tía. Ella era la más vigilante entre estas personas y también tenía una gran confianza en Orville aunque no entendía la situación y no sabía por qué Orville había entrado de repente, creía completamente en el ataque asesino de palabras clave. Se levantó inmediatamente, tomó una espada corta del guardia que estaba a su lado, caminó rápidamente hacia Vespa e hizo una postura defensiva, mirando la puerta con cautela. Este comportamiento, como si se enfrentara a un enemigo formidable, también contagió a otras personas. Dado que se trata de una reunión militar relativamente importante, hay muchos soldados serios entre los ancianos presentes. No son el tipo de personas que ganan antigüedad en el ejército para ganar dinero en política más tarde. Lian hiazi, que de hecho ha estado en el campo de batalla y ha acuchillado a la gente con un cuchillo. Al ver que Tilla era tan cauteloso, no se atrevieron a descuidar. O bien tomaron sus armas y equipos de los guardias, o sacaron dagas de autodefensa y dagas de sus túnicas sueltas, y espontáneamente formaron de 5 a 10 una formación de batalla humana preparada para lidiar con los enemigos entrantes. Apenas un minuto o dos después de que Orville entrara en la cámara, unos guardias nerviosos irrumpieron en ella. Bloquearon la puerta para formar una muralla humana, protegiéndose de los atacantes que pudieran atravesar la línea de defensa. Aunque estos senadores tienen armas en sus manos, no podemos contar con ellos en una verdadera batalla. No importa que hayan sido mimados y tratados bien en Roma durante mucho tiempo. Lo importante es que están aquí para una reunión y no para luchar. No llevan armadura, y mucho menos la ropa que llevan puesta. Es incómodo moverse. Se trata de una reunión formal de ancianos. Todos los presentes, incluida Tía, llevan una toga, que es una vestimenta que usaban los romanos para mostrar su estatus. En términos sencillos, es una gran prenda de vestir de 5,5 metros de largo por 3,5 metros de ancho. Grandes mantas de lana semicirculares a la izquierda y a la derecha cubrían el cuerpo. Este tipo de ropa es difícil de poner sola sin la ayuda de un sirviente. Es extremadamente pesada y sofocante, pero una vez puesta, parece muy digna y digna. Solo se usa para asistir a ocasiones importantes. Las personas con constituciones débiles se sentirían un poco incómodas usando este tipo de ropa durante mucho tiempo, y mucho menos luchando con este tipo de uniformes, por lo que cuando se trata de luchar, todavía depende de los soldados y ancianos que usan armaduras de anillo brillante y sostienen lanzas, espadas y espadas en sus manos. Llevar armas es más un consuelo psicológico para uno mismo. Después de que la escena se fue calmando poco a poco, todos pudieron escuchar débilmente los gritos de asesinato que venían de no muy lejos. El corazón de todos estaba colgando, pero afortunadamente, este era el centro de la ciudad de Roma después de todo, y la fuerza de seguridad todavía estaba en su lugar. Después de esperar más de diez minutos, un equipo de guardias finalmente llegó para informar de la situación. Los atacantes habían sido controlados y la seguridad de los senadores estaba garantizada. Los guardias inicialmente querían capturar a cualquiera que estuviera con vida, pero cuando los atacantes vieron que la situación había terminado, inmediatamente optaron por suicidarse y no quedó nadie con vida. Vesper no pudo evitar dar un suspiro de alivio y no culpó a estos dedicados guardias. Simplemente les pidió que se hicieran a un lado y continuaran con sus tareas, alertándolos sobre los enemigos que podrían estar acechando cerca. Miró a su alrededor y aprovechó para continuar. Todo el mundo también lo ha visto. No puedo decir si lo hicieron los galos o los francos, pero estoy seguro de que algunas personas han comenzado a sentirse inquietas. La razón es que nuestras fuerzas están mostrando signos de debilitamiento, lo que hace que las hienas y los buitres que están atrincherados a nuestro alrededor nos vigilen. Es innegable que la serie de caos que comenzó el año pasado ha debilitado nuestras fuerzas, pero aún no podemos mostrar ningún signo de debilidad. Ahora no es el momento de ahorrar el poco oro y plata que tenemos en el tesoro. Si perdemos la guerra con los galos, ¿qué harán los germanos? ¿Qué harán los partos? ¿Seguirán siendo los egipcios tan respetuosos de la ley? Si no tenemos cuidado, nos enfrentaremos al dilema de estar rodeados de enemigos por todos lados, por lo que me mantengo en mi opinión original y debo ampliar el ejército a gran escala. Después de complementar las pérdidas de las legiones germanas, al menos cinco legiones más deben ampliarse temporalmente para hacer frente a los galos. Solo así podremos asegurar la supresión de estos dos grupos étnicos. Los ancianos, que al principio tenían objeciones y no querían gastar demasiado dinero para apoyar al ejército, ahora están un poco indecisos. Lo que acaba de suceder los impresionó profundamente. El asesinato ocurrió a decenas o cientos de metros de ellos. Esto no es similar a un entretenimiento de gladiadores, fue un ataque contra ellos con la intención de matarlos. Los senadores que sabían un poco de historia no pudieron evitar pensar en historias de hace cientos de años. Roma es ahora una ciudad sin murallas. Los romanos confiaban en que ninguna raza extranjera podría amenazar su capital, por lo que el poder de un imperio tan poderoso no necesitaba murallas en la capital. Las murallas de la ciudad solo obstaculizarían la expansión y el desarrollo de la ciudad, pero ningún país es fuerte desde el principio. En los cientos de años de historia que han transcurrido desde la fundación de Roma, la ciudad no ha estado exenta de amenazas extranjeras. Sin embargo, aparte de la guerra civil romana, solo hubo una guerra que pudo amenazar la supervivencia de la ciudad, y fue cuando los galos se dirigieron hacia el sur. La guerra que saqueó la ciudad de Roma tuvo lugar hace 400 años, cuando Roma era todavía una pequeña ciudad estado en la península de los Apeninos. Hace 400 años, Roma no era fuerte. Ante la amenaza de los galos, no pudieron hacer más que abandonar la ciudad donde vivían y muchas mujeres, niños y ancianos. Los más fuertes y sanos se retiraron a las colinas y apenas resistieron. Más tarde, tuvieron que pagar indemnizaciones a los galos a cambio de la paz. La ocupación de los galos duró siete meses. Su ciudad quedó prácticamente destruida. Muchas personas que no consiguieron subir a la montaña fueron asesinadas, violadas y vendidas como esclavas. Como muchos perdedores de la historia, los romanos sufrieron grandes pérdidas en esta guerra. Si los galos no hubieran sido impacientes y la epidemia hubiera hecho estragos en el ejército, podrían haber sido conquistados de inmediato. Esta guerra estimuló seriamente la autoestima de los romanos, que trabajaron duro para recuperarse rápidamente y comenzaron a utilizar la alternativa de la vestimenta y la equitación, absorbiendo la tecnología metalúrgica y los conceptos armamentísticos de los galos para la innovación militar. Cabe señalar que estas medidas dieron resultados notables. 300 años después, los romanos conquistaron casi por completo la Galia. En los 800 años posteriores a la caída de Roma, la ciudad nunca más fue conquistada por el enemigo y sobrevivió hasta la época de decadencia del fin del imperio romano. Pero por muy poderosa que fuera Roma después, esta invasión de la Galia fue siempre una espina en el corazón de muchas personas y una historia humillante, especialmente para estos ancianos pd. Acabo de ver la segunda ronda de recomendaciones dadas, así que continuemos. Prometí agregar más capítulos. Después de hacer los cálculos, parece que no hay esperanzas de ascenso, pero lo prometido es lo prometido, y gracias por leer esto. De forma predeterminada, se agrega un capítulo cada día y se agrega un capítulo por cada 400 colecciones más. Este puede ser uno de los pocos capítulos añadidos en los últimos meses, porque el autor está bastante ocupado con sus estudios, y la presión de los dos cursos de grado también es grande. Escribí este libro muy lentamente, y es bueno tener 1k5 en una hora, normalmente deberían ser 3k. Cuando estoy ocupado, realmente no tengo tanto tiempo para escribir. Tal vez se pueda decir que fue una bendición disfrazada. En resumen, el plan de Vespa fue finalmente aprobado por los senadores, que consistía en aumentar cinco legiones más sobre la base de complementar las pérdidas de las legiones germanas para mantener la supresión de los galos. Por supuesto, Orville solo se enteró de estas cosas más tarde por los sirvientes que vinieron a informar. No se quedó en la sala de reuniones para escuchar. Después de confirmar la seguridad del mundo exterior, abandonó inmediatamente la sala de reuniones y corrió en dirección al Teatro de Pompeya, y Domitía se unió a Belisario para seguir viendo la obra. En cuanto se sentó, Domitía lo miró sorprendida, pues el torso de Orville estaba casi empapado de sudor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué sudas tanto? Parece como si te estuvieran persiguiendo durante tres o cinco calles. Orville solo pudo responder con una sonrisa irónica. Me encontré con una situación inesperada, así que salí a correr un poco. No te preocupes, no es nada grave. tía estaba tan absorta viendo lo que no quería preocuparse por esas cosas con Orville. Simplemente dijo que sí y dejó de hablar, y continuó viendo el drama con calma. En ese momento Orville se dio la vuelta, se acercó un poco más a Belisario y le dijo: A partir de hoy, se duplicará el personal de seguridad de la residencia real. Y tía o yo organizaremos al menos 15 guardias más cuando viajen, completamente armados. Los que lleven armadura no deben vestir de civil y deben tener cuidado con la comida, el movimiento de personas o cualquier otra cosa en la mansión. Hay asesinos bárbaros que se están infiltrando en la ciudad. La expresión de Belisario se volvió mucho más nerviosa. Viendo tu estado, ¿estás diciendo que hay uno cerca? Orville hizo un gesto con la mano. Está bien. Las cosas por aquí deberían estar resueltas, pero aún así debes tener cuidado. Hablaré de este asunto con mi padre más tarde. Simplemente haz lo que te diga sobre la mansión. Definitivamente estará de acuerdo. Mientras hablaba, su expresión gradualmente se volvió un poco sutil, como si el asunto fuera un poco complicado. Un grupo de bárbaros con armas y equipo entró majestuosamente en la zona más próspera de Roma sin siquiera ponerse a cubierto, y una vez incluso irrumpió en la sala de reuniones de los senadores. En primer lugar, ¿cómo entraron en la ciudad de Roma? Y, en segundo lugar, ¿cómo sabían dónde se reunían hoy los senadores? Era un lugar de reserva y las reuniones normalmente no se celebraban detrás del Teatro de Pompeya. En conjunto, parece que hay algo mal internamente y que hay un topo acechando entre los principales líderes de los romanos. Esta fue la primera decisión tomada, pero pronto fue revocada por el propio Orville. Dado que el topo tiene la capacidad de enviar a más de una docena de personas con tanta arrogancia, ¿por qué no enviar a unas cuantas personas más y por qué no hacer que su plan sea más minucioso? Estas personas tienen la fuerza, pero el plan es cortar y matar a todos los que quieran. Al entrar en la sala de reuniones, hay cientos de guardias en espera en cualquier momento. ¿Cómo puede ser esto posible? Después de pensarlo de nuevo, parecía que se trataba de una obra de teatro y que la gente detrás de escena lo había hecho intencionalmente. Orville pensó más en quién se beneficiaría de este ataque y descubrió que la persona que más se beneficiaría podría ser su padre adoptivo. Al principio, muchos senadores no querían gastar dinero en ampliar el ejército, pero les dio miedo y accedieron. Los planes de la familia real de Flavio se implementaron con éxito. Parecía que el más beneficiado era Vespa, su padre adoptivo, y de hecho era capaz de hacerlo. Después de sopesar los pros y los contras, Orvidio optó directamente por no decir nada por ahora y simplemente fingir que estaba estupefacto. Tarde o temprano sabría lo que Vesper quería hacer, así que no necesitaba estar ansioso ni sentir curiosidad. La obra no duró mucho más. Orville pensó en ello durante un rato y luego los actores comenzaron a atender una llamada y a marcharse. Solo entonces Domitía se estiró contenta, con una agradable sonrisa en el rostro. Era evidente que era una persona que disfrutaba. En ese momento Orville se acercó a la otra parte y le preguntó, ¿qué quieres hacer a continuación? Domitía frunció el ceño y pensó, escuché que la reciente competencia de gladiadores aquí fue muy emocionante. ¿Qué tal si vamos allí a verla nuevamente? Disfrutémosla cuando salgamos de la capital. Orville simplemente se negó sin pensar. Si quieres buscar emoción y sangre, entonces creo que tendrás la oportunidad de experimentarlo tú mismo en el futuro. Es mejor que te mantengas alejado de estas cosas ahora. Excepto por cosas que no sean luchas de gladiadores y peleas con bestias, básicamente puedo prometerte eso. Al ver la reacción de Orville, Domitía se preguntó: ¿Realmente odias las competiciones de gladiadores? Si te gusta la emoción sangrienta, hay innumerables frentes en el Imperio Romano esperando reclutas para unirse al ejército. Ir allí en busca de emoción y honor puede ser un comportamiento varonil. Un grupo de personas se sienta en la audiencia y observa a las personas de abajo luchar a vida o muerte. ¿Cuánto hay? Un poco de psicópata. Algunas personas se sentirán como en casa después de ir al campo de batalla. Orville a menudo se siente incómodo en el campo de batalla de todos modos. La guerra en la era de las armas blancas también fue muy sangrienta. Se pueden ver imágenes de miembros rotos y brazos rotos sangrando por todo el suelo. A menudo hay heridos en las tiendas médicas con heridas sangrantes, gusanos y pus, y las escenas de masacre después de que la ciudad es destruida son aún más incómodas físicamente. Ha visto demasiadas de estas escenas durante la guerra, por lo que a Orville no le gustan los juegos de gladiadores. En su opinión, este tipo de competición es más para la gente corriente que nunca ha estado en un campo de batalla real y busca emoción. La mayoría de la gente que ha estado en el campo de batalla no cree que sea divertido cortar miembros, derramar sangre y cortar cabezas. Algunas autoridades romanas consideraban que al pueblo ya no le gustaba ver luchas de gladiadores, por lo que les ofrecían grandes espectáculos, en los que cientos de personas luchaban a muerte con la sangre esparciéndose por el suelo y los intestinos volando por todos lados. Como resultado, estos ciudadanos romanos se sentían físicamente incómodos y decían que esas cosas eran demasiado. Domicia asintió con vacilación. Aunque no entendía bien las palabras de Orville, también sabía que las preferencias de cada uno eran diferentes. Luego tú decides a dónde vamos a ir a continuación. Puedes llevarme a hacer algo nuevo. Roma es principalmente drama, carreras y combates de gladiadores. Para ser sincero, me aburriré más o menos. Después de pensarlo durante medio minuto, Orville le dijo a Belisario. Vayamos primero al campamento de guardias más cercano y transfiramos a docenas de guardias desde allí para que me sigan fuera de la ciudad. Voy a mi granja en los suburbios. Puede haber riesgos en el camino y necesito más guardias para protegerme. Dos miembros de la familia real están abandonando la ciudad y hace un momento hubo un ataque asesino en la Cámara del Senado, por lo que es natural pedir a algunos guardias. La solicitud de Orville fue aprobada sin problemas y un grupo de personas se dirigió directamente a la granja de Orville en los suburbios. Como Domitía quiere ver algo nuevo, Orville también puede satisfacer sus necesidades. Puede que aquí le falten otras cosas, pero siempre hay muchas cosas nuevas. Todavía sin confiar del todo en estos guardias de diferentes sistemas, Orville los colocó en una casa y llegó a Belisario y Domitía al lugar de pruebas de armas. ¿No dijiste que querías ver algo nuevo? Esta cosa debería ser bastante nueva. Pruébala y ve cómo funciona. Creo que te parecerá interesante. No he probado la nueva con cuidado. Puedes probar la que tiene un peso pequeño primero. Orville le entregó a Domitía un arco, indicándole que podía intentar tensarlo un poco. En el caso de los arcos y flechas europeos, la primera impresión que muchas personas tienen es la de los arcos de madera simples, como el arco largo inglés, y además creen que la mayoría de los europeos utilizan este arco simple relativamente primitivo para luchar. De hecho, esta afirmación no es muy completa. Los británicos utilizan más este tipo de arco de madera debido a sus propias condiciones nacionales. Todo el mundo sabe que Londres, Inglaterra, es una ciudad con niebla y un clima muy húmedo. Por no hablar de si los británicos tienen la tecnología para fabricar arcos compuestos de cuerno y plomada, este clima hace que tengan que conformarse con arcos de madera. Los arcos compuestos de cuerno y plomada se humedecen fácilmente aquí. No tenían la tecnología correspondiente a prueba de humedad para lidiar con ello en ese momento, por lo que usar arcos de madera individuales era una medida inútil. Además, los arcos sueltos no son buenos en mil aspectos, pero los más baratos son los mejores. Si se tienen los materiales, cualquier carpintero con práctica puede fabricarlos en tandas, y no lleva demasiado tiempo. Al menos los romanos tienen la capacidad de fabricar arcos de cuerno, y equipan estos arcos y flechas para el combate, pero en comparación con la tecnología de ballestas de cierto país del este, carecen de dos tecnologías clave, lo que hace que el límite superior de sus ballestas sea más bajo en comparación. En general, se cree que para fabricar un buen arco compuesto de cuerno y tendón se necesitan seis materiales. Tronco, cuerno, tendón, cola, seda y laca. La explicación directa es la siguiente. Madera, cuerno de animal, tendón, cola animal, seda cruda y laca. Antes de que el imperio bizantino introdujera los gusanos de seda para la cría, toda la seda cruda de Europa se importaba y la producción de seda cruda en Bizancio no era muy alta. La seda cruda era más cara que el oro en Europa, así que ¿quién sería tan extravagante como para envolver seda en un arco y una ballesta? Solo podían usar tendones de animales y otras cosas en su lugar. Los dos no son comparables en fuerza, y los tendones tienen una mejora limitada en la fuerza de los arcos y las ballestas. El clima mediterráneo es húmedo y caluroso, y el arco compuesto de tendón y cuerno se humedece fácilmente y es difícil de mantener. En Europa no hay madera para laca, por lo que no se puede producir laca cruda. La laca cruda no solo tiene un buen aspecto cuando se aplica con brocha, sino que también tiene excelentes propiedades materiales. Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a los ácidos, resistencia a los disolventes, resistencia al calor y resistencia al agua. Antes de que comenzara a funcionar la química moderna, esta era casi la mejor pintura que se podía encontrar. En sus orígenes, a los habitantes del Mediterráneo no les gustaba utilizar arcos y ballestas debido al terreno y al clima. La cultura traída por los griegos también creía que los arcos y las flechas eran armas cobardes y no tan viriles como las lanzas. Además, Europa carecía de dos materiales clave, la seda cruda y la laca. No se investigaron mucho estas deficiencias congénitas y, durante mucho tiempo, el rendimiento de los arcos y las ballestas fue obviamente inferior al de Oriente. Los arcos y flechas que tenía en la mano Orville eran sus productos de prueba. Compraba laca y seda crudas de oriente a los especuladores y luego fabricaba varios arcos según el proceso técnico de oriente, y también utilizaba algunos procesos de fortalecimiento, y era muy generoso en el uso de los materiales. La madera que utilizó fue tejo español, que es la mejor madera para hacer arcos en Europa e incluso en el mundo en generaciones posteriores. El tejo tiene buena elasticidad, fuerte tenacidad, baja densidad, ligereza y facilidad de uso, y el tejo español tiene la mejor textura entre ellos. Aunque los arqueros ingleses son muy famosos, el mejor material para sus arcos es el tejo, pero el mejor lugar de origen de estos tejos no es Gran Bretaña sino España. Estos árboles son muy viejos, generalmente tienen más de 70 años, y la ubicación también es la mejor. Probablemente no había material más adecuado antes de la era industrial. El pegamento animal que utilizó fue el mejor pegamento para pescado, determinado después de muchos experimentos en generaciones posteriores, y se fabricó a partir de la vejiga de pescado más adecuada. Europa tiene más o menos una ventaja en este aspecto. Siempre hay algún pescado en el Mediterráneo y las vejigas de pescado no son tan escasas ni difíciles de encontrar, por lo que son más fáciles de obtener. De todas formas, está confirmado que no se trata de un producto fabricado en serie, por lo que es mejor hacerlo lo mejor posible. Orwell está dispuesto a gastar dinero, y no hay necesidad de ahorrar un poco en tecnología experimental. domitía sostiene un arco corto de muy poco peso, de tan solo 20 libras. Orwell lo fabricó específicamente para ella. Teniendo en cuenta su edad y su género, no puede tirar de algo demasiado pesado y formal. Este peso es el adecuado y tiene que practicar el tiro con arco de forma sistemática. Disparó cinco flechas seguidas. A excepción de la primera, que se desvió un poco, las cuatro flechas restantes dieron en el blanco a 40 metros de distancia. En realidad, no hay muchos tiradores que puedan disparar a un blanco a 100 pasos. Esta distancia y precisión ya son muy buenas. Para los aficionados comunes, disparar a blancos a 10 o 18 metros es normal, y 30 metros es un nivel relativamente alto. Desde este punto de vista, Tomitía no miente. Es un tipo muy talentoso en el tiro con arco y es apto para este trabajo. Tomitía se sorprendió mucho después de estudiar repetidamente el arco corto que tenía en la mano, lo que hizo que Orville se sintiera un poco orgulloso. No fue en vano gastar tanto dinero. ¿Es bueno usarlo? Tomitía estuvo de acuerdo. Se siente diferente cuando lo usas. Es realmente una cosa muy útil. Es ligera y resistente. No me siento demasiado cansada como para disparar más de una docena de flechas. Parece ser poderosa. ¿Es esto algo de los partos? Aprendí esto de un país más al este y le hice algunas mejoras. Si te gusta, te lo daré. Si cambias tu arco más tarde, dímelo y lo cambiaré por uno más poderoso. Pero tienes que prometerme una cosa. No te enfades con tu padre y tu hermana cuando vuelvas hoy. Tienen muchas cosas que hacer hoy. Te pediré disculpas en su nombre. ¿Qué te parece? Con nuevos juguetes con los que jugar y Orville acompañando a mi tía durante mucho tiempo, ella casi se ha calmado ahora. Después de escuchar esto, todavía no pudo resistir la tentación y aceptó la petición de Orville. Bueno, te lo prometo. Mientras Domitía jugaba con su nuevo juguete, Belisario, por curiosidad, lo probó tras obtener el permiso de Orville. Utilizó un arco de guerra de 80 libras, un arma real que podía penetrar armaduras y matar gente en el campo de batalla. Después de unos cuantos disparos de prueba, Belisario también sintió la diferencia. La potencia, el alcance y el peso se optimizaron en todos los aspectos. Su expresión se volvió más seria. Su Alteza, esta nueva tecnología puede mejorar enormemente las capacidades de largo alcance de nuestras tropas. Aunque es un poco presuntuoso por mi parte decir esto, sigo pensando que debería hablar con Su Majestad el Emperador para ver si estas tecnologías se pueden promover. Orville sonrió, meneó la cabeza y formuló una pregunta irrelevante. ¿Cuánto ganas al año? Belisario estaba confundido, pero respondió con la verdad. Soy un centurión de la guardia. Mi salario es tres veces el de un centurión ordinario. Incluidos algunos subsidios, mis ingresos anuales son de unos 10.000 dinares. Para hacer este arco que tienes en la mano, gasté alrededor de 3.000 dinares solo en materiales, sin contar el coste del duro trabajo de muchos artesanos. Señor Duro. Belisarius también estaba sorprendido. Un soldado raso gana 225 dinares al año, lo que supone un ingreso medio o medio alto, pero los materiales para comprar este arco le obligan a pasar casi 13 años sin comer ni beber, sin contar el coste de la mano de obra y el tiempo que lleva a fabricarlo. Si se tiene en cuenta todo esto, venderlo por 5.000 o 6.000 dinares no es mucho dinero, y no es imposible venderlo por más de 10.000 dinares. Este ya no es el precio al que deberían fijarse las armas y aspira a ser un producto de lujo. Al ver que Belisario no le creía a Orville, le explicó. Hay seda cruda y laca cruda. Estas dos cosas son muy caras en la provincia oriental. Me llevó mucho tiempo comprar docenas de ellas de la provincia española. Los tejos centenarios fueron luego transportados a Roma. La madera de estos árboles era más cara que los barcos. Luego hice que la gente hirviera la cola de pescado, y solo se hirvió una pequeña cantidad de buche de pescado. ¿Sabes lo difícil que es recolectar buches de pescado? También hay cuernos. No sé qué cuerno es el más adecuado, así que compré docenas de cuernos de animales y experimenté uno por uno. Los cuernos de animales a veces son más valiosos que la carne del propio animal. Después de explicarlo, Orville desmintió con éxito la idea de Belisario de producir en masa este artefacto. Era fácil de usar y estaba repleto de dinero. En realidad, su intención era asustar un poco a Belisario, diciéndole que no pensara demasiado. Los productos fabricados en serie no necesitan materiales de apoyo tan extravagantes. De hecho, la tecnología de ballestas de los romanos en este mundo es más fuerte que la del mundo anterior. Al menos no fabricaron una ballesta de mano con forma de escorpión, un arma extraña y vertiginosa. Su tecnología de arco simple y arco compuesto es más completa que la del mundo anterior y la cantidad de equipo es generalmente mayor. Hoy en día, a los romanos no les gusta usar arcos y flechas ni ballestas. Esto se debe principalmente a hábitos y cuestiones culturales. Después de haber luchado durante décadas con gente como los partos, que son buenos montando a caballo, deberían haberlo descubierto. En lugar de dejar que los romanos cultiven una poderosa caballería que pueda matar a la gente que monta a caballo en un corto periodo de tiempo, es mejor dejar que supriman la realidad de forma remota. Orville sabe cómo debe ser el proceso correcto de desarrollo de armas de largo alcance y también sabe qué tecnologías se utilizan en él. Todo lo que necesita hacer es lograr este objetivo. Solo necesita darle docenas de artesanos de armas expertos y varios profesionales, y le darían, no tendría ningún problema para desarrollar un plan de mejora de ballestas más realista y factible en unos pocos años y unos meses. De hecho, lo está haciendo, pero aún no es el momento de promocionarlo. Hoy en día, el pensamiento común de los oficiales romanos es que el buen acero se usa en la hoja. La hoja es la infantería pesada de élite de la Legión. No es imposible que las tropas auxiliares restantes usen ondas, arcos rotos o lanzas para lidiar con ella. Hay buenos. Lo mejor, si no hay uno bueno, es dar prioridad a equipar a la infantería legionaria. De todos modos, a excepción de la caballería, el resto debe dejar paso a los legionarios. A medida que avance el tiempo, el poder de las armas de largo alcance y de la caballería seguirá aumentando. Los romanos, como otras naciones de la época, se centrarán en la caballería y en la proyección de poder a largo alcance, y por tanto la importancia de la infantería legionaria disminuirá. Hasta que finalmente salga del escenario de la historia. Hablando en serio, este proceso es muy complicado, y también está inseparablemente relacionado con la evolución política, cultural y económica de Roma, pero no hay necesidad de ir demasiado lejos ahora. Para la mayoría de los oficiales, mejorar la fuerza de largo alcance significa fortalecer el poder y la importancia del ejército auxiliar, e incluso sacrificar algunos de los recursos de los legionarios para centrarse en el ejército auxiliar. No se trata solo de una cuestión militar, sino de una cuestión política. Los soldados de armadura pesada son ciudadanos y en el ejército auxiliar hay muchos no ciudadanos y personas que reciben un trato diferente. Existe una brecha de estatus social entre ambos. Cambiar el actual sistema militar de dos partes significa que hay que tocar el equilibrio político. Esto es algo que los oficiales no se atreven a tocar. Orville e incluso Vespa no se atreven a tocarlo. Si lo hacen, morirán. Otro método más suave es equipar a los legionarios con arcos y ballestas fuertes en lugar de jabalinas. Esto también es problemático. Orville propuso mejorar la jabalina para hacerla más útil. Mientras el oficial asintiera, nadie tendría objeciones. Pero si quieres cambiar el método ancestral del gran escudo, la daga y la jabalina, la resistencia que encontrarás no será menor que cambiar el equilibrio político. Hay muchos problemas detrás de esto, como la composición del equipo del ejército auxiliar después del cambio, la estrategia táctica de todo el ejército después del cambio y las disputas políticas entre las facciones antiguas y nuevas después del cambio. La energía y la energía requeridas para lidiar con estos problemas son muy problemáticas. Orville decidió no tocar ningún tema delicado cuando estaba en Roma y podía simplemente acumular cosas en paz. Esperaría hasta que Vespa lo liberara de Roma un día antes de hablar de nada más. Tenía que estar en el territorio que podía controlar antes de poder soltarse. Hacer cosas. Finalmente, acompañé a mi tía a jugar un rato en la granja. Estaba muy interesada en los terneros de la granja. Era comprensible que los niños de la ciudad rara vez vieran animales. Después de divertirse lo suficiente, los tres regresaron a casa con sus guardias. Cuando llegaron a la mansión, la cena estaba a punto de comenzar. Algo sucedió en la sala de reuniones hoy, pero Vesper todavía insistió en el principio de no traer cuestiones políticas a la mesa y siguió las bromas diarias de su familia, luciendo relajado y cómodo. Tía ya no parecía tan natural, parecía preocupada. Orville no la molestaba en ese momento. Simplemente comía tranquilamente, de vez en cuando conversando para responder preguntas o bromeando. Siempre disfrutaba de ese ambiente de comedor, que lo hacía sentir como si realmente estuviera vivo en el mundo. Después de la cena, Orville, Tía y Vesper se quedaron para discutir varios eventos que habían ocurrido hoy. En la reunión de hoy se han decidido principalmente los asuntos específicos de la expansión militar, pero todavía no se ha determinado el plan de combate específico y no es necesario discutir los detalles ahora. Orville solo necesita conocer la situación general del asunto. Además, este encuentro también marcó el fin de una serie de acontecimientos anteriores. La Legión del Danubio recuperará la fuerza de trabajo perdida por la Legión Alemana y el Senado y el Emperador no impondrán sanciones excesivas por su comportamiento rebelde anterior. La razón es que el castigo ya lo ha aplicado la Legión del Danubio. Son realmente groseros en sus acciones. Mató a cualquiera que entrara en contacto con las Legiones Alemanas, para vengar la humillación que le habían infligido ellas y Vitelio. Estos soldados que originalmente pertenecían a la Legión Alemana seguirán siendo soldados romanos, disfrutando de diversos tratamientos preferenciales y beneficios de jubilación, pero sus guarniciones cambiarán, y los miembros restantes de la Legión Alemana serán disueltos y reorganizados, y distribuidos en varias provincias según sea necesario para complementar las guarniciones locales. La defensa de la región alemana será confiada a la Legión del Danubio, que se ha renovado. Serán reemplazados por la nueva Legión Alemana. Esta es una recompensa por su lealtad y su posición correcta. No hay duda de que el lado alemán de la Galia tiene más dinero y guerras menos frecuentes. La defensa de la región original del Danubio quedará a cargo de la nueva Legión del Danubio, que se ha reclutado recientemente. Aunque se la llama Legión Nueva, en realidad un tercio o incluso la mitad de sus miembros serán veteranos romanos que han sido llamados de regreso. Servirán durante algunos años más y se adoptará el modelo de lo antiguo y lo nuevo para permitir que los reclutas se familiaricen rápidamente con la vida militar y formen un sentido básico de pertenencia al colectivo. En la provincia oriental, la Legión Oriental no tiene un nuevo plan de expansión militar, pero los impuestos que soporta la provincia oriental se incrementarán temporalmente para satisfacer las necesidades de la expansión militar del Imperio Romano. Cada provincia también reclutaría un pequeño número de soldados, simbólicamente, y agregaría estos nuevos soldados a la Legión Alemana o la Legión del Danubio. Las provincias orientales eran generalmente ricas y densamente pobladas, y cada provincia podría al menos enviar varios batallones con un total de más de 10.000 personas, lo que podría llenar en gran medida el vacío en tropas. Vespa y el Senado también tienen sus propias consideraciones sobre la situación actual, y este es el mejor plan que tienen en mente. Después de todo, la legión alemana cometió el grave delito de traición, y el pueblo de Roma estaba muy descontento con esa gente. Era imposible no castigarlos. Pero ahora es un momento de problemas y no es prudente castigar severamente a una fuerza principal, por lo que solo se les puede castigar con suavidad. La mayoría de las legiones de guarnición en diversos lugares reclutaban soldados directamente de la zona, complementados con algunos refuerzos extranjeros, y la legión germánica no era una excepción. Muchos de ellos eran galos o francos de raza mixta, e incluso muchos de ellos tenían nobles galos o francos locales en sus familias, y la conexión entre los dos bandos era muy estrecha. El siguiente paso es seguro. Roma entrará en guerra con los rebeldes galos locales y, si es necesario, luchará un poco con los francos que esta gente guarde la puerta nacional. En ese momento de tensión, el Senado y Vespa no se sintieron cómodos, así que simplemente expulsaron a esta gente y los reemplazaron por otros. En primer lugar, los reemplazos deben ser fuertes, por lo que en realidad hay dos opciones. No pueden dejar que los nuevos reclutas protejan la línea de defensa más importante, por lo que los que aparecen son la Legión del Danubio o la Legión del Este. La Legión del Este está demasiado lejos de aquí y la enorme diferencia climática entre los dos lugares afectará el combate, por lo que la Legión del Danubio es más adecuada. Sin mencionar que la Legión del Danubio mató a más de 10.000 soldados de la antigua Legión Germánica de una sola vez durante la guerra civil, y muchas familias de la población local se encontraban entre ellos. Se puede esperar que la relación entre los militares y el pueblo no sea muy armoniosa, que es exactamente lo que Roma quiere ver. Ahora no es el momento de establecer una relación estrecha entre los militares y el pueblo. Lo importante es garantizar que la nueva legión germánica se mantenga firme y no se vuelva contra el enemigo, y pueda resistir la presión y hacer frente al ataque de los francos y los galos. No es un gran problema dejar que los nuevos reclutas se sitúen en la línea de defensa del Danubio. Allí hay frecuentes guerras, pero la presión bélica es pequeña. Los que hostigan la frontera son todos bárbaros declarados. Incluso si pierden, simplemente dejan que los bárbaros vengan a saquear. No tienen la capacidad de ocupar un lugar determinado, por no mencionar que, en realidad, es difícil para los romanos perder. De hecho, Vespa quería que la Legión Oriental ampliara su ejército al comienzo de la reunión. El Este no ha librado una guerra importante en las últimas décadas. Después de décadas de contracción militar, la Legión Oriental ahora es lo suficientemente fuerte como para protegerse, pero no lo suficientemente agresiva. Además, recientemente ha habido noticias inquietantes desde Grecia y Asia Menor. Ampliar el ejército es una opción segura. La provincia oriental no tiene escasez de dinero. Ni siquiera necesita aumentar los impuestos para mantener cinco legiones más. Solo hay que revisar las cuentas con cuidado, aumentar un poco los aranceles y contar el registro de hogares. Pero esta propuesta fue finalmente rechazada por el Senado, argumentando que la guarnición en la provincia griega y la legión del Danubio eran suficientes para garantizar la estabilidad y la seguridad de Grecia y Asia Menor, por lo que no era necesario aumentar el ejército en la provincia oriental. En realidad, esto se debió a que temían la fuerza de Vespa y querían equilibrar la comparación de poder entre los dos bandos. La legión oriental era la más acérrima de Vespa. Los gobernadores de Egipto y Siria apoyaron a Vespa al principio. El gobernador de Egipto tenía comida y dinero, y el gobernador de Siria tenía soldados de élite. Después de la guerra parfaica, la familia Herodes y los pequeños gobernadores de varias áreas circundantes también se convirtieron en seguidores de Vespa y la familia Flavia. Al menos en las próximas una o dos generaciones, las provincias orientales seguirán apoyando a la familia Flavia. En este caso, sería un poco malo seguir aumentando la fuerza militar de la Legión Oriental. La clave de la política es mantener el equilibrio, y romper el equilibrio existente es el resultado que los miembros del Senado no quieren ver. Vespa, consciente de que el Senado estaba decidido a oponerse, no insistió. De todos modos, el objetivo principal ahora era mantener la estabilidad y la unidad del Imperio Romano, no permitirle competir con el Senado por el poder. Todos sus objetivos políticos ya se habían cumplido. Moriría sin remordimientos si se convertía en emperador, y no necesitaba tomar todo el poder en sus propias manos. Por eso, siempre ha sido generoso en asuntos que no involucraban cuestiones fundamentales. El Senado y la familia real han trabajado duro para llegar a un acuerdo en la sala de reuniones. En resumen, el contenido es el siguiente. Ambas partes están básicamente satisfechas. Al fin y al cabo, sus objetivos son los mismos en esta etapa. Las diferencias solo se dan en algunos detalles. Es fácil hablar de esto. Los líderes de ambos partidos, Nerva y Vespa, están muy dispuestos a hacer concesiones. Los tres charlaron en el patio durante un rato y luego el tema naturalmente condujo a los asesinos. Orville primero le preguntó a Tía, quien debería ser la más preocupada por este asunto porque casi fue asesinado a machetazos. ¿Han salido los resultados de las pruebas de esos atacantes? Fui a echar un vistazo. Obviamente son galos. Sus armas y equipamientos también son espadas y hachas galas. Por la forma de su cuerpo, podemos inferir aproximadamente sus hábitos alimenticios. Al igual que los romanos, comen más cereales que productos lácteos y carne. Debería estar seguro de que son galos que crecieron en la Galia, pero no se puede descartar por completo la sospecha de que sean francos. Vespa sonrió y alivió las dudas de tía en ese momento. No dudes de que lo hayan hecho los francos. No hacen las cosas de este modo. Y este ataque no les sirvió de nada. Había 20 o 30 personas talentosas en el Senado en ese momento. Sabían muy bien que no podrían obtener una ventaja en una pelea. Y aunque tuvieran la suerte de causar algún daño, ¿de qué serviría? Eso solo aumentaría aún más la vigilancia y la ira de Roma. El actual rey Franco es un bárbaro astuto y perspicaz. Lo entenderá. Es mejor no llamar la atención. En ese momento, Orville no pudo evitar mirar a Vespa, que también lo miraba fijamente. Cuando vio que Orville lo miraba, simplemente le dedicó una expresión de ya sabes, y todo se explicó por sí solo. Orville ya había adivinado la situación general, y ahora que Vespa lo había confirmado, no había necesidad de indagar más. Según sus conjeturas, Vespa había hecho la vista gorda ante algunas de las acciones de los galos, había consentido su ataque a Roma e incluso había echado un poco más leña al fuego tras bastidores. Esta estrategia no convenía a los deseos de Orville, pero no podía controlar cómo hacía las cosas Vespa. A juzgar por los resultados, este ataque fue indudablemente beneficioso e inofensivo, y despertó en los ancianos una mayor conciencia de la crisis de la Galia. Era que estaba más o menos insatisfecho, eso era una certeza, y cualquiera que fuera perseguido y atacado durante cientos de metros definitivamente estaría insatisfecho. Para decir que este asunto también fue su mala suerte, simplemente acompañó a Domitía a ver una obra de teatro e insistió en salir a pasear, solo se topó con esas personas que planeaban atacar. Por supuesto, Orville no descargaría sus emociones negativas en Vespa ni se quejaría con él, solo podía decir que realmente tuvo mala suerte. Momentos similares de vida o muerte siempre se habían experimentado mucho en las guerras anteriores, y no era muy reacio a dejarse llevar, de lo contrario se habría derrumbado mentalmente. Era prudente no mencionarle esto a día, de lo contrario, definitivamente no sería capaz de aceptar moralmente el comportamiento de su propio padre, y las dos partes tendrían que pelear más o menos, lo cual era innecesario. Luego, las pocas personas intercambiaron opiniones entre sí. Vespa había estado dando vueltas todo el día y estaba un poco agotado físicamente. A petición suya, los tres abandonaron el atrio y regresaron a sus habitaciones para descansar, y así terminaron las diversas actividades del día. Tras el consenso entre el Senado y el Emperador, el plan de reclutamiento se puso en marcha rápidamente. Desde Roma hasta la península de los Apeninos y luego en varias provincias locales, en todos los lugares se empezaron a movilizar tropas y a reclutar nuevos soldados. Ahora la situación en la Galia es muy sombría. Orville solo puede conocer la situación general en Roma. El levantamiento se ha extendido desde el norte de la Galia original, Bélgica y otros lugares hasta Normandía y Bretaña, y no hay señales de detenerse. Sigue extendiéndose hacia la región central de la Galia y es imparable. Debido a la escasez de efectivos, las legiones germánicas estacionadas a lo largo del Rin no se atrevieron a movilizarse para sofocar fácilmente la rebelión. Optaron por resistir y esperar ayuda. Los gobernadores de las provincias restantes de la Galia no tenían suficientes efectivos para salir al encuentro del enemigo, por lo que solo pudieron continuar resistiendo y reduciendo la línea del frente. Esto también estaba dentro de las expectativas del Senado. No esperaban que los gobernadores de las provincias pacíficas desempeñaran un papel importante desde el principio. Simplemente demoraron el tiempo y esperaron a que se movilizara la fuerza principal, y podían demorarse tanto como fuera posible. La meta final que tenía que alcanzar la ciudad de Roma era defender la provincia de Narbona, en la costa mediterránea, que es la zona donde hoy se encuentran Marsella, Tolón, Montpellier, Aviñón y otras localidades. Es aceptable perder las zonas restantes antes de que llegue la fuerza principal. Hace mucho tiempo, los griegos colonizaron este lugar, en el que se fundó la ciudad de Marsella. Más tarde, esta zona también fue la primera en ser conquistada por los romanos, que la han asimilado hasta el día de hoy. Los habitantes locales pueden identificarse más con la cultura latina romana que con la cultura gala. Roma cuenta con un gran apoyo popular en la zona y a los galos les resulta muy difícil hacerse con el poder debido a la protección de las montañas. Esta es la línea de fondo del Senado. El reclutamiento o entrenamiento de nuevos soldados es tarea de los comandantes militares en varios lugares, y Orbeilotia y no tienen por qué preocuparse por ello, por lo que sus vidas no se han visto muy afectadas. Tía sigue realizando un entrenamiento de alta intensidad como de costumbre. Después del entrenamiento, de vez en cuando sigue al emperador para participar en algunas actividades sociales. En su tiempo libre, se queda en casa con Domitía o con Orbel. Con los esfuerzos de Orbel por emparejarlas, se puede sentir que la relación entre las dos hermanas ha mejorado un poco, al menos no el estado anterior de respeto mutuo. Orbel tiene más tiempo libre. Además de supervisar el sistema hotelero y el entrenamiento de los guardias, todavía tiene tiempo para hacer otras cosas. Actualmente, dedica unas dos o tres horas diarias a sentarse en la plaza y reclutar talentos en su propio nombre. La guerra no tuvo un impacto particularmente grande en los negocios de Orville. Aunque los romanos estaban un poco preocupados por la inminente guerra, no tenían dudas de que al final ganarían, por lo que no hubo pánico en la ciudad. Era mejor decir que el negocio de Orville iba mejor que antes, porque parecía que había más gente que iba a Grecia a estudiar o viajar. Probablemente querían evitar ser el centro de atención y legítimamente no unirse al ejército. La rotación del capital empresarial de Orville era relativamente rápida, además tenía una pequeña tesorería y Palfi había estado recibiendo ingresos por alimentos, por lo que todavía tenía algo de dinero en sus manos y podía hacer muchas cosas. Después de saludar a Vespa y discutirlo detenidamente, trabajó por su cuenta para obtener el permiso de Orville. Orville podía formar un ejército a sus expensas y desplegarlo en el futuro campo de batalla en la Galia, pero el número no podía exceder de cuatro batallones, lo que equivalía a unas 2.500 personas, apenas media legión. De hecho, el dinero que quedaba en manos de Orville solo alcanzaba para reunir dos batallones como máximo, y las preocupaciones del Senado eran completamente redundantes cuando era necesario, los romanos permitían a los generales reclutar más tropas a sus expensas para unirse a la guerra. un ejemplo típico es el de craso, uno de los tres gigantes. los soldados que reclutó en la batalla de carras y en la expedición a partia fueron reclutados básicamente a sus expensas. durante ese período, también robó el templo del pueblo de parfi para recaudar fondos militares. Aunque el resultado final no fue muy bueno y fueron derrotados por el ejército parcial, aún así fue una escena histórica. Probablemente, Orville y Tía se unirán a la guerra en ese momento. Para garantizar la seguridad, es normal que Orville reclute más soldados para sí mismo. El Senado está feliz de ver a alguien que se hace cargo de los gastos militares. Sin embargo, debería haber pocos generales como él. La gente normal puede reclutar algunos mercenarios temporalmente para satisfacer las necesidades. Reclutar tropas regulares y regresar a la capital después de la guerra también le permitirá recuperar el poder militar, lo que no es bueno para él. Orville ahora tiene otras ideas. Sintió que, después de terminar la batalla en la Galia, no podría regresar pronto a Roma y tendría que quedarse afuera por un tiempo, por lo que era necesario tener una fuerza permanente confiable. Los 500 palfianos eran inútiles y sólo podían servir como guardias. Si quería luchar, necesitaría más gente. Ahora que tenía tiempo y le daba mucha importancia a este asunto, decidió reclutar soldados él mismo. No faltaban jóvenes entusiastas ni veteranos experimentados cerca de Roma. Mientras Huelle estuviera dispuesto a trabajar duro, no sería difícil reclutar soldados. Le pidió a alguien que hiciera un cartel muy impresionante con las siguientes palabras grabadas, que copió de una novela de ciencia ficción de generaciones posteriores. La causa más noble que un hombre puede imaginar es utilizar su cuerpo para interponerse entre el desolado campo de batalla y la hermosa patria. No sé si fue la buena elección del eslogan o la identidad especial de Orville lo que le dio puntos extra. El propio Orville debió preferirlo primero. En resumen, todavía había mucha gente que venía a participar en el reclutamiento y Orville tenía margen para elegir ofreció a los soldados un salario básico anual de 300 dinares, superior a los 225 dinares habituales. También dejó claro por qué no podía garantizar que estos soldados recibieran beneficios de jubilación, por lo que les dio un salario anual más alto como compensación. También sería un poco más generoso en la distribución del botín. Ambas cosas tienen sus pros y sus contras. También subrayó que no existía ningún límite para el reclutamiento. Ya se tratara de ciudadanos romanos con derecho a voto, de ciudadanos latinos sin derecho a voto o de extranjeros de otras provincias, todos podían alistarse en el ejército. Y los años de servicio se contabilizaban de la misma manera que en el ejército auxiliar. Después de 25 años de servicio se concedía la ciudadanía romana. Esta fue su propia idea. El Senado probablemente pensó que este tipo de cosas eran inofensivas. Después de todo, se trataba de un reclutamiento autofinanciado y no de una legión regular, y su ejército no permanecería allí por mucho tiempo, por lo que accedieron directamente a la propaganda y los estándares de reclutamiento de Orwell, de la misma manera que Orwell estaba reclutando mercenarios. La ciudadanía romana no era valiosa ni fácil de obtener en Roma, por no mencionar que en realidad se trataba de unirse al ejército por el país, por lo que no había problema con la cantidad de años. Orwell lo dividió en dos vías. Una para reclutar soldados y otra para reclutar personal. El reclutamiento de soldados depende principalmente de la actitud física. Aquellos que aprueben el examen de oficial serán llevados ante Orwell para una entrevista, que en realidad es una pequeña comprobación de los atributos de capacidad. Orwell hará que la gente anote aquellos que tengan buenos atributos y se centre en ellos. La división específica del trabajo se analizará más adelante. El reclutamiento de personal es más complicado. Se trata principalmente de reclutar intelectuales que no tienen capacidad de combate o talentos con habilidades especiales. Oroy no tiene un crítico especialmente adecuado, por lo que solo puede confiarse a Procopio y Belisario. El primero revisa a los intelectuales y el segundo a los talentos especiales, principalmente a los que están dotados. El trabajo de reclutamiento fue muy fluido. Oroy no necesitaba mucha gente. La primera ronda de reclutamiento requirió 1200 personas. Roma podía proporcionar a esa gente en su totalidad. Había muchos oficiales de base excelentes con valores militares entre 15 y 20, e incluso varios veteranos con valores militares entre 20 y 25. Eran perfectamente capaces de servir como comandantes de legión, lo que podía satisfacer plenamente las necesidades de Orwell. Seleccionó a los mejores de los mejores y encontró un grupo de personas que lo dejaron muy satisfecho. En Roma no faltan soldados, y también hay muchos soldados con talento pero que no son apreciados. Mucha gente está dispuesta a venir si se les da una oportunidad. Oroy puede ver la habilidad del otro partido con solo un toque, y todavía es fácil encontrar soldados de buena calidad. En cuanto a la contratación de personal, es más difícil decirlo de forma bonita, y es desastroso decirlo sin rodeos. Debía de haber pocos intelectuales en la antigüedad, y Orville fue capaz de encontrar a Procopio, lo que en realidad fue una ganga. Era un romano nacido en Palfos, que había vivido antes en Cesarea. Llegó a Roma para evitar la guerra. No conocía el lugar y no tenía contactos. Los habitantes de Roma eran algo xenófobos, por lo que Procopio sintió que su talento no era apreciado, y Orville se topó con él por casualidad. En términos generales, en esta época, leer o comprar libros es un lujo. Las personas a las que se puede llamar intelectuales son ricas o tienen una formación académica, y la mayoría de la gente tiene ambas cosas. Hay gente que puede aprender por sí sola en lugares como bibliotecas sin contratar profesores ni comprar libros, pero son muy, muy pocos. Si en Roma hay niños prodigio como ese, hace tiempo que el Senado se habría fijado en ellos. Orvilia llegó tarde y no puede ponerse al día. Así que Procopio no tenía mucho que lo satisficiera después de revisar durante mucho tiempo, y Orville no estaba muy satisfecho cuando él y estas personas eran segundos en competencia. Estas personas tienen un cierto nivel de conocimiento, pero Orville es realmente inútil para las personas que son competentes en poesía, teatro y retórica, por lo que solo puede rechazar a la otra parte. En definitiva, las familias nobles de Roma no reconocían realmente a Orville. El respeto que mostraban era hacia Vespa y la familia real Flavia. No enviaban a Orville a los niños verdaderamente dotados de sus familias. Si realmente querían apostar, apostaban por Tía. Cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que Tía era a quien Vespa quería apoyar. Orville no quería competir con Tía y permaneció casi invisible sin saltar arriba y abajo. A él mismo no le importaba esta situación y no se sentía desequilibrado. Sabía que las familias nobles de Roma no lo tratarían bien y su posición no hacía que la gente lo respetara de corazón. Solo con la protección de Vespa tenía algo de espacio para jugar, como un niño montado en un elefante. Los adultos que lo rodeaban lo admiraban no porque el niño fuera alto, sino porque el elefante era alto. Si quería ganarse su respeto, tenía que conseguir logros militares como los de Tía o demostrar su valía de otras maneras. Ese era el siguiente paso. Vespa ya había pensado en esto y envió a Orville a varios de sus confidentes con buenas personalidades y habilidades. También envió a Belisario a Orville sin saberlo, y también envió a Procopio a Orville. Con estas dos personas, Orville no debería quejarse. Después de unos días, Orville perdió el interés y, al final, no se seleccionó a nadie. Solo pudo dejar que Procopio asumiera el cargo primero, lo que no debería ser un gran problema a corto plazo. En cuanto a la selección de talentos, si los intelectuales lo decepcionaron, este lado lo dejó sin palabras. Según la situación actual, habrá un talento por cada tres o cuatro mil habitantes. Parece una proporción baja, pero si se considera todo el imperio romano, en realidad hay bastantes personas. Al menos en la capital, hay miles de talentos. La esencia del imperio romano está en este lugar. Pero entre estos miles de personas, solo la mitad o incluso un tercio pueden realmente ser utilizadas en tiempos normales. Entre las personas útiles, hay muchas en literatura y arte o en habilidades para la vida, y hay aún menos personas que serán útiles para Orville en el futuro. Las autoridades romanas también prestaban gran atención a los talentosos. Tenían su propio sistema de selección para seleccionar a estas personas útiles y dotadas. Por ejemplo, Aureliano, que llegó a este periodo histórico, también era una persona dotada y fue ascendido por el emperador Claudio en ese momento a oficial de caballería, y luego fue ascendido al sistema de guardias. Las personas capaces pueden desenvolverse en cualquier lugar y no necesariamente quieren ir a Orwell. Sirven a la familia real en Tía, Vespa o la guardia, y también sirven a Roma en el Senado. Al final, aquellos que no fueron seleccionados por ellos y se fueron a Orville eran básicamente todos feos a excepción de uno de sus subordinados, que amablemente le recomendó a una persona talentosa de la familia, cuyo talento estaba orientado al combate práctico, Orville no vio ningún personaje particularmente útil. Por ejemplo, además de esa persona, la persona más útil que vio Orville fue un ciudadano romano de provincias de ascendencia gala. Según él, había sido bendecido por las hadas y tenía dos pares de alas de hada en la espalda, lo que le permitía volar por el cielo. Parece que poder volar es algo muy poderoso. Cuando luchaba, volar por el cielo era como activar la perspectiva. Como resultado, Orville descubrió que no era lo que había imaginado en absoluto. Sus dos pares de alas eran muy pequeños, tan largos como dos antebrazos, y al utilizarlos, causaban una carga muy grave al corazón y los pulmones. Por lo general, sólo podía volar tres metros de altura y permanecer en el aire durante dos o tres segundos. Volar tres o cuatro veces sería básicamente insoportable. Orville había estado observando durante varios días sin obtener ningún resultado y estaba un poco frustrado, por lo que insistió en poner a prueba los límites del oponente. Resultó que el oponente realmente necesitaba esta posición, por lo que voló a una altura de unos 5 metros y luego se desmayó antes de aterrizar, y casi murió en el lugar. Al final, Orville buscó durante unos días, pero no encontró ningún talento adecuado, por lo que tuvo que renunciar a contratar personal se quedó únicamente con el desafortunado duende. Después de todo, era útil elegir un general entre los oponentes más bajos, y sus habilidades de gestión no eran malas, lo que sería útil en el futuro, por lo que mantuvo a la otra parte como guardia a su lado, lo que podría considerarse como un trabajo para ganarse la vida para la otra parte. Este asunto no le afectaba y rápidamente comenzó a preparar armas y equipo para los soldados. La docena de herreros que tenía eran capaces de mantener el equipo, pero el equipo para mil o dos mil personas era solo para cansarlas, por lo que solo podía confiar en comprarlo. Desde que comenzó la movilización para la guerra, varias fábricas de armas en Roma estaban funcionando a gran capacidad. En ese momento, el estatus real volvió a ser útil. Podía unirse a la cola por un tiempo y también podía obtener un precio amistoso, y los demás le darían la cara. Después de todo, es la capital del imperio y todavía hay mil o dos mil conjuntos de armaduras en stock. Orville compró 1500 conjuntos de armaduras de malla y las correspondientes armas y equipos de infantería de la Legión de una sola vez, lo que puede considerarse como la satisfacción de las necesidades de equipamiento de todas estas personas. Ir de compras es una actividad muy agradable, pero el coste también es evidente. Orville entró en un estado de pobreza de la noche a la mañana. El dinero que inicialmente estimó que le alcanzaría no le alcanzó debido al aumento del precio de las armas y el equipo. Tuvo que pedirle prestado a Tilla algo de dinero para cubrir el déficit, pero todavía no sabía cómo hacer frente al salario de soldado. Solo tenía dinero en efectivo para tres meses. Pero está seguro de que tener guerreros puede crear riqueza. Tener riqueza no crea necesariamente guerreros. No sabe cuándo irá a la guerra en el futuro. No será frugal en asuntos militares. En el peor de los casos, acudirá a Vespa o a la familia real Herodiana para pedir dinero prestado. Al menos mantendrá dos brigadas de 1.200 infantes de élite. Contando los 500 palfis y tratando de reunirlos, habría suficiente para que 2.000 personas lo siguieran al campo de batalla. Sería un desperdicio si no se utilizara más la ciudad de Roma, una fuente de tropas de alta calidad. No sé cuándo será la próxima oportunidad de reclutar tropas libremente en la ciudad de Roma. Debes aprovechar la oportunidad. Recluta básicamente a veteranos de entre 30 y 40 años que no son muy viejos ni muy buenos reclutas. No hay necesidad de preocuparse demasiado por el entrenamiento. Dales unos meses para que casi entrenen el estado y deja que sus subordinados entrenen al ejército paso a paso. Un día, más de medio mes después, Orville y Tilla estaban sentados uno frente al otro, ambos absortos en la lectura de un libro sobre la región de la Galia. Los dos tienen mucho en común en este sentido. Necesitan hacer preparativos adecuados antes de luchar. Necesitan comprender completamente las tácticas, la historia, la cultura y las ventajas de los galos antes de poder atacarlos mejor. Esto es lo que los dos están haciendo ahora. Conocimiento relacionado con los malos suplementos. Tilla también mostró este hábito durante la guerra palpine. Durante la guerra, básicamente entendió la parte más esencial de la cultura palpine, es decir, sus leyes. Y ahora está haciendo prácticamente lo mismo con los galos. En cuanto a Orwell, él solo está tratando de comprender completamente la historia abstracta de la Galia en este mundo. Hay muchos fallos en las obras de los historiadores de la era clásica, como la exageración, la retórica, el mirar los problemas desde un punto de vista, etc., pero una comprensión básica de la línea del mundo es más que suficiente. En primer lugar, la creencia en el eterno monoteísmo es más popular en este mundo. También hay muchos galos que creen en esta persona. Por supuesto, en términos de número, hay muchas más personas que creen en la mitología local de la Galia. Durante este periodo, las creencias del propio imperio romano eran relativamente caóticas. Incluso entre los altos funcionarios del imperio, había muchas personas que creían en el monoteísmo o eran muy simpatizantes del monoteísmo, como Popea, la amante favorita del difunto emperador Nerón, y Domiciano, Domiciano, en la línea del mundo original. La sobrina y la sobrina política de ya, etc. En este sentido, Roma tiene una política relativamente flexible. Aunque promete libertad de creencias, los miembros de alto rango, especialmente la familia real, no pueden dar la espalda a los dioses romanos, ya que corren el riesgo de ser exiliados o incluso ejecutados por el delito de llevar zapatos pequeños. Al mismo tiempo, la política hacia los dioses extranjeros es en realidad un poco confusa si se la analiza en profundidad. Podían elegir aceptar o no a los dioses de naciones extranjeras, pero a excepción de aquellos que eran perdonados, como los perfis que creían en el monoteísmo, los pueblos conquistados a veces no podían negarse a aceptar a los dioses romanos. Aunque los romanos admitieron que los pueblos conquistados podían tener sus propias creencias y les permitieron tener algunas de sus propias costumbres culturales, la lógica era la siguiente. Vuestro dios XXX es nuestro dios romano XXX, así que, a partir de ahora, adorar a nuestro dios romano tendrá el mismo efecto que adorar a vuestro propio dios. Adoraos. Debido a esta política, las generaciones posteriores ni siquiera conocían los nombres de los dioses en los que realmente creían los galos. Los romanos se tomaron la libertad de creer que el dios ancestral de los galos era Hades, y los galos creían en general en Hermes, Mercius. Es decir, ¿cuáles son las formas reales de los dioses galos? La historia posterior las ha olvidado hace mucho tiempo. Incluso ahora, después de muchos años de ocupación romana, muchos galos han comenzado a olvidarlas. En opinión de Orwell, se trata de una política de asimilación cultural que consiste en hervir ranas en agua caliente. Ahora, la provincia de Narpongaul, en la parte más meridional de la Galia, es una rana cocida. Es ya una postura en la que la cultura latina romana tiene la ventaja. En la provincia de la Galia, durante cientos de años, la gente de aquí se convertirá culturalmente en romana en lugar de seguir siendo gala. Tal vez la gente con visión vio este riesgo, tal vez los arribistas vieron las fluctuaciones del poder de Roma y decidieron aprovecharlo, o tal vez fue simplemente porque el reciente aumento de los impuestos del imperio y el gobernador local corrupto dificultaron la supervivencia de los lugareños. En resumen, esto condujo a la sublevación gala. Salvo algún que otro fracaso, las etnias de este país siempre han sido relativamente estables, lo que es un hueso duro de roer. La conquista de la Galia por César también estuvo llena de peligros y estuvo a punto de dar un vuelco en muchas ocasiones. Él mismo también tenía miedo de ello, lo que se puede ver en su actitud hacia los líderes enemigos. César siempre ha sido conocido por su magnanimidad. Trataba a civiles y subordinados, enemigos políticos, naciones conquistadas e incluso a aquellos que se rebelaban contra él. Era muy generoso sin excepción. La única excepción fue Bertinghetorix, el líder del levantamiento galo. César lo ejecutó directamente después de la ceremonia triunfal. Rara vez tuvo miedo de una persona en su vida. Justo cuando Orville y Tía estaban leyendo con la cabeza cubierta y pensando intensamente sobre los aspectos esenciales de la lucha contra la Galia, los guardias que estaban fuera de la habitación entraron y les informaron de un mensaje del puerto de Ostia. Ptolomeo Auret, el flautista, rey del Egipto tolemaico, murió de vejez y fragilidad. Un enviado que llevaba su testamento viajó desde Alejandría para explicar la situación al emperador romano y pedirle que garantizara la ejecución del testamento. Ninguno de los dos se sorprendió demasiado. Era cuestión de tiempo. Cuando Tilla convenció al gobernador egipcio en Egipto, sabía que el rey tenía mala salud y que no viviría muchos años. Ahora ya casi era el momento. Orville conocía el contenido del testamento del rey. Se trataba de un asunto de gran importancia histórica que indirectamente condujo a la desaparición del Egipto de Ptolomeo, por lo que lo recordaba con mucha claridad. Orville le preguntó a Tilla sin levantar la cabeza. Entonces calcula el tiempo. Entrarán a Roma pasado mañana. ¿Quieres ir con ellos a darles la bienvenida? Tilla simplemente se negó y su atención se centró en la geografía que tenía frente a ella. No, no me interesa. Para recibir a los invitados extranjeros, Vespa le dio a Tilla mucha autonomía. Podía ir o no, pero debido a su hostilidad manifiesta hacia la familia real tolemaica, no tenía ningún interés en participar en la diversión. Ella pensaba que aún quedaba mucho trabajo por hacer, así que ¿quién tenía tiempo para preocuparse por los asuntos triviales de la familia real tolemaica? Orville lo entendió y no lo forzó. Está bien, pero te informaré con anticipación. Tomitía y, y yo podemos ir allí para unirnos a la diversión. Tengo algo que confirmar. De hecho, él necesita ir allí él mismo, pero después de todo, es un lugar público, y es inevitable que las personas con motivos ocultos lo interpreten como Orville es ambicioso y participa en la política romana, por lo que tiene que traer a Domitía con él y convertir la naturaleza de este evento en un evento al que asista toda la familia real, pero Tía está ausente por algo, para que esas personas puedan callarse y no pensar demasiado. Domitía. Tía frunció el ceño pero pronto se relajó. Está bien, aunque creo que todavía es un poco joven, ya es hora de que participe en actividades familiares si quiere ser una ciudadana como yo. Esta vez fue el turno de Orville de fruncir el ceño. ¿Quieres que ella se dedique a la política, es apropiado? Al final, depende de su elección personal, pero de todos modos no quiero que sea un jarrón para un matrimonio político, así que tenemos que prepararnos para ello basándonos en esta premisa. Tía no podía responder directamente y, en realidad, estaba preocupada. Solo un número muy reducido de mujeres con talento tienen la ciudadanía. Domitía no ha demostrado todavía ningún talento que pueda observarse directamente, pero incluso si no lo tiene, no es imposible explotarlo. Encuentra a un personaje como un gigante literario que compre algunos poemas y dramas de muy alta calidad, y luego deja que el Senado afirme que Domitía es una persona dotada, elegida por Apolo y las musas. Esto no es imposible. Pero, sea como sea, si uno quiere participar en actividades políticas de nivel ligeramente superior en Roma, debe alistarse en el ejército y servir. Solo después de salir puede participar en la política básica. Ni siquiera los hijos del Senado son inmunes a esto. Hasta ahora, el único emperador que no tiene experiencia en dirigir tropas en batalla es Nerón, que no es muy popular. Tía era completamente desinteresada en la guerra y la disciplina militar era relativamente estricta. Es difícil decir que no se vio afectada por este aspecto. Después de todo, en la antigüedad la sociedad era completamente patriarcal. Como mujer, si quieres ser respetada y reconocida, debes esforzarte lo suficiente. Afortunadamente, el resultado final sigue siendo relativamente bueno. Hay un requisito previo para estas cosas. Tía es realmente una persona talentosa. Puede abrir una puerta pesada que solo pueden manejar 20 personas, puede llevar un toro adulto sobre sus hombros y puede usar la fuerza bruta para cortar a un guerrero con armadura pesada por la mitad. Es realmente capaz de adaptarse al entorno de alta intensidad del campo de batalla. Si Domitia no tiene talento, es muy probable que no pueda adaptarse a la vida de alta presión de un ejército profesional. Ese equipo no es algo que una mujer común pueda manejar. Incluso si Orville o Tía la llevan con ellos como miembro del personal durante mucho tiempo, el resultado será realmente bueno. Tras regresar a Roma y entrar en el ámbito político, los demás no tendrán una evaluación positiva de ella. Solo pensarán que es una flor que depende de su padre y su hermano para obtener ayuda. Siempre le ha faltado autoestima y confianza en sí misma. Enfrentándose a estos rumores todos los días, Orville piensa que habrá grandes problemas. Al ver la expresión enredada de Tilla, Orville suspiró. Olvídalo, hablemos de ello más tarde. Todavía tenemos cinco o seis años para pensar en este asunto, lo que debería ser tiempo suficiente para tomar una decisión. Orville y Tilla están algo preocupados por el futuro de Domitía, pero ella misma parece no haberse dado cuenta todavía, y todavía está en la edad de la despreocupación y la inocencia. Naturalmente, se emocionó mucho al saber que podía asistir a eventos para adultos, pensando que esto era una señal de su reconocimiento. Orville no refutó la otra parte, pero pidió a los sirvientes que ayudaran a Domitía a preparar la ropa, las joyas y otras cosas para el evento posterior. Los aliados de Egipto, llamados Roma, eran en realidad estados vasallos de Roma. Cuando los enviados de esos países venían a reunirse con el emperador, Vespa les ofrecía una ceremonia de bienvenida y un conjunto completo de normas de etiqueta como muestra de respeto, pero se limitaba a eso y no alarmaba al pueblo de Roma para que hiciera algo. La otra parte también fue muy clara en su corazón y se comportó respetuosamente durante todo el proceso, por temor a enojar al emperador y dejarle una impresión negativa. El principal representante de la delegación era un eunuco llamado Verdinos. Aunque había perdido a Gil, seguía siendo muy poderoso y durante mucho tiempo había ocupado un puesto similar al de ministro de Estado. Se podía decir que era la persona más poderosa de Egipto. Ahora que esa persona había muerto, Verdinos era en realidad el gobernante supremo de Egipto. Este soberano supremo se comportó con humildad en Roma. En cuanto lo conoció, utilizó todo tipo de palabras exageradas para elogiar a Roma y a la familia real Flavia. Vespa sonrió y se mostró muy complacido y no tenía prisa, esperando a que la otra parte hablara de asuntos serios. Después de jugar durante casi dos horas, Orville se sorprendió por la acumulación de vocabulario del otro participante. Lo elogió por ser capaz de usar su latín no nativo durante dos horas sin repetirlo. Puedes imaginarte cuánta tarea hizo el otro participante mientras se apresuraba en el barco. ¿Cuántas palabras y oraciones has memorizado? Al final, tal vez no quedó nada más que decir y Verdinos acababa de anunciar la voluntad del difunto rey de Egipto. Es exactamente lo mismo que dijo Orville antes. Cleopatra, la princesa real más grande que aún vive, se casó con su hermano menor y se convirtió en el nuevo rey y reina de Egipto. Los dos gobernaron y administraron la tierra de Egipto juntos. Para expresar su posición, el rey egipcio entregó solemnemente la ejecución de su testamento y la custodia de sus hijos a Vespa mediante un documento. De hecho, ni el príncipe ni la princesa vinieron con el enviado esta vez. Vespa solo puede monitorear el aire. Esto era pasarse de la raya, y Bodinos no ocultó demasiado sus mezquinas intenciones. Con la protección de los romanos, ya fueran princesas o príncipes, podrían heredar con éxito el trono cuando alcanzaran la edad adulta, y luego convertirse en gobernantes legítimos y legítimos del pueblo egipcio. Era evidente que el eunuco de 40 años no quería entregar el poder a la familia real demasiado pronto. Aunque la princesa ya tenía 15 años y el príncipe solo 6, todavía quería retrasar la entrega del poder del regente, por lo que no trajo a la familia real. Solo se sentiría satisfecho y tranquilo si la familia real estuviera en sus manos. Si estuviera bajo la tutela de los romanos, tarde o temprano perdería el poder. La predicción de Oroy sobre el testamento resultó ser completamente correcta, lo que dejó a Vespa atónito durante un largo rato. Solo después de que sus subordinados se lo recordaran, recuperó la cordura. Miró a Oroy varias veces antes de empezar a ocuparse, a regañadientes, de los asuntos de la familia real tolemaica. Volviendo al testamento en sí, Vespa vio claramente que Verdinus era cauteloso, pero para ser honesto, realmente no le importaban estas cosas. No importaba quién estuviera a cargo de Egipto en nombre, siempre y cuando los intereses centrales de Roma no se vieran dañados si y Egipto pudiera continuar suministrando alimentos y otros productos importantes. Aunque estaba un poco descontento con la usurpación de Verdino, no lo tomó a pecho, porque Verdino también era muy sensato y estaba dispuesto a sacar una enorme suma de 2.500 talentos del tesoro de Ptolomeo como agradecimiento por la protección de Roma a Egipto, y estaba dispuesto a darle a Vespa 500 talentos en privado. Señaló que Verdinus se estaba sobornando a Vespa, y Vespa realmente cayó en la trampa. Según la situación actual, un talento equivale a unos 26 kilogramos, y en este contexto, talento se refiere a 26 kilogramos de plata. El contenido de plata de una moneda de plata de un denario es de unos 3,5 gramos, y un talento equivale a unos 7.500 denarios, y 3.000 denarios son 22,5 millones de denarios. El ejército permanente es un devorador de dinero, y el ejército permanente romano es tratado muy bien. Para mantener una legión regular durante un año, incluyendo equipo, salario, comida, pensión, gastos de esclavos, etcétera, el costo es de aproximadamente 2,5 millones de denarios, lo que es suficiente para mantener nueve legiones durante todo un año. Los ingresos fiscales totales de Roma en ese momento eran solo 400 millones de denarios, y 22,5 millones de denarios no era una cantidad pequeña de dinero que pudiera ignorarse para el país. Los egipcios pagaron básicamente los gastos militares de la expedición a la Galia. Vespa solo tuvo que asentir con la cabeza en señal de aprobación y aceptar que Verdinus socavara a la familia real egipcia. Para él no era gran cosa. De todos modos, Verdinus podía garantizar que los intereses de Roma no se vieran afectados. Si hubiera un problema real, las decenas de miles de guarniciones romanas que había allí no serían vegetarianas. No hubo necesidad de sopesar los pros y los contras. Vespa aceptó la propuesta de Verdinus, pero en secreto le advirtió que no fuera tan listo en el futuro. Los romanos asintieron con la cabeza y la situación se estabilizó. El rostro de Verdinus estaba casi destrozado por la risa. Al mismo tiempo, no se olvidó de hacer arreglos y conceder beneficios en Roma. Muchos senadores importantes del Senado recibieron regalos y oro y plata de Egipto, e incluso Orvidia no fue una excepción. Los sobornos que recibió ascendieron a unos 100.000 dinares. Para el rey egipcio sin corona, los nobles también sintieron que no había necesidad de detenerlo, porque obviamente mostraba una actitud sumisa hacia Roma, lo cual era suficiente. El pequeño rey y la pequeña reina aún no saben qué está pasando, y es posible que no sean tan felices como este eunuco. El Egipto de Ptolomeo es el último sucesor legítimo de Alejandro, el conquistador del mundo del imperio macedonio, y también tiene una influencia considerable sobre los inquietos griegos. El Senado no quiere que la influencia o el poder de la familia real de Ptolomeo sean demasiado grandes, y es bueno para todos permitirles mantener este estado títere. Tras confirmar su suposición, Orville no se preocupó especialmente por los asuntos del Egipto de Ptolomeo. Solo eso era capaz de hacer, y si el problema escalaba hasta las relaciones entre el reino y el imperio romano, su derecho a hablar era en realidad muy limitado, y solo podía echar vientos de almohada de Vespa. En lugar de preocuparse por cosas que no le concernían, sería mejor estudiar cómo luchar bien en la Guerra de las Galías. Consideraba esta guerra como una batalla que le permitiría cambiar de rumbo y que no podía permitirse perder. Justo cuando él y Tía estaban estudiando geografía y asuntos militares, alguien más se acercó a él. Después de haber dado el informe, Belisario entró en su habitación y trajo un mensaje. Hay un hombre griego en la puerta que te está buscando. Dice que quiere hablar contigo sobre el negocio del hotel. Orwell se sintió un poco extraño, pero aún así le pidió a Belisario que invitara al hombre a pasar para tener una conversación detallada. Conocerse es siempre la mejor manera. El hombre era un griego que vestía una sencilla túnica larga. No parecía muy viejo, probablemente de unos 30 años. Era un poco tímido y, obviamente, le tenía mucho miedo a Orwell. Es un placer conocerla, Su Alteza. Vine aquí para conocerla y darle algo. Tembló y sacó una pequeña caja bien decorada con una estatua de Mitra dorada incrustada en sus brazos. Belisario tomó la caja y se la presentó a Orwell. Al abrir la hebilla de la caja, en su interior yacía un pendiente de perla. El estilo le resultaba muy familiar a Orwell. Era el que Cleopatra le había regalado en aquella época. Los dos formaban una pareja perfecta. Su Alteza me pidió que le enviara saludos. Creo que debería tener una idea de lo que hay dentro. Orville no habló, pero sacó otra caja de plata de cedro de su casillero, sacó los aretes guardados dentro y se los mostró a la otra parte, de modo que probablemente ambas partes tenían un código secreto. Belisario, que no estaba a tanto de la situación, puso cara de estar viendo una obra de teatro y comiendo melones. No sabía nada de lo que había entre Orbilla y Cleopatra, así que naturalmente se le ocurrieron muchas cosas, como que este asunto era una muestra de amor entre los dos y que el príncipe Orbilla había tenido un romance con la princesa egipcia anteriormente. Y ahora que la princesa egipcia está comprometida con su propio hermano, Belisario puede que ya haya escrito en su mente el esbozo de una novela larga, triste y vulgar. Probablemente entiendo la situación, pero necesito que me respondas algunas preguntas. ¿Por qué viniste a verme y cómo llegaste a conocerme? No te vi aparecer en los enviados egipcios. La expresión del mensajero era un poco amarga. Bodinos no me permitirá subir a bordo de su barco. Cualquiera que esté relacionado con la familia real será el blanco de su cautela. Si muestro tanta cercanía con la familia real, tal vez ya esté muerto. Soy el profesor de geografía de la princesa Cleopatra, el encargado de enseñarle los conocimientos necesarios de geografía y astrología, y la razón por la que he venido a conocerte es sencilla. Fue la familia real tolemaica la que estableció la biblioteca de Alejandría y nos dio a los eruditos un salario estable y un entorno cómodo para que pudiéramos aprender conocimientos con tranquilidad. Ahora la autoridad de la familia real está siendo cuestionada y se enfrenta a riesgos y desafíos sin precedentes. Soy una persona que devuelve la bondad, por lo que le pedí a Su Alteza la princesa que me confiara esta tarea y me permitiera entregar el mensaje a Roma. Llegué a Atenas desde Egipto en un barco mercante para realizar intercambios académicos. Este tipo de cosas me pasan con bastante frecuencia, así que no levantaré sospechas. Después de llegar a Atenas, llegué a la ciudad de Roma a través del sistema hotelero que creaste. Como me preocupaba que se filtrara la situación de la princesa, utilicé la excusa de negociar negocios para encubrirlo. Espero que no me culpes por ser deshonesto. Por supuesto, Orville no lo culparía. El valor de la otra parte era digno de elogio. Corrió de Egipto a Roma para hablar con él. ¿Cómo te llamas? ¿Lo recordaré? P.D. Los datos que he encontrado indican que el coste de mantenimiento de un ejército durante el período de César era de unos 1,5 millones de dinares. Teniendo en cuenta la inflación y el aumento de los salarios militares, el coste de mantenimiento del ejército en el imperio temprano era de poco más de 2 millones. Esta es mi estimación. No sé si es correcta. Si me equivoco, te agradecería que me lo indicaras. Realmente no pude encontrar los datos de la tarifa de mantenimiento de la legión en este momento. La otra parte respiró aliviada, al menos podía comunicarse con éxito. Claudio Ptolomeo, Su Alteza Real el Príncipe. Antes de que pudiera terminar de hablar, Orville se levantó abruptamente, corrió hacia él rápidamente, le tocó el hombro y una cadena de información entró en su mente. Claudio Ptolomeo, un erudito brillante, diplomacia. 14, militar. 9, gerencia. 19, estrategia. 16, conocimiento. 42, Orville se giró en silencio, sonrió y comenzó a sonreír inconscientemente. Se puede considerar que se ha ganado el premio gordo. Una mujer rica es una mujer rica y puede ganar un gran premio con solo enviar a alguien a entregar una carta. Básicamente, es seguro que esa persona es el científico Ptolomeo de la historia, el que estableció la teoría geocéntrica y mantuvo su posición de autoridad durante 1300 años antes de que Copérnico la desmintiera. La gente moderna puede pensar que la teoría geocéntrica es ridícula porque ha sido refutada, pero debe haber una razón para que cualquier teoría perdure más de mil años. Ptolomeo fue, en efecto, un excelente astrónomo y matemático en su época. El método que utilizó para demostrar el geocentrismo no fue la metafísica, sino las matemáticas y la geometría. Sin duda tenía un nivel muy bueno en este aspecto. Basta con ver la evaluación que hicieron de él las generaciones posteriores. Los árabes llaman a su alma gesto el Tratado Supremo. Como mercaderes de segunda categoría de fama mundial, los mercaderes árabes se ganan la vida en el mar. Sus huellas se extienden desde el Mediterráneo Occidental hasta el sur de China. Los viajes de larga distancia deben tener una base sólida. Astronomía básica, de lo contrario no sé cómo habría muerto. Dado que elogian unánimemente los logros académicos de Ptolomeo y creen que es necesario estudiarlos, significa que estas teorías son algo útiles para la navegación y son relativamente precisas. Además, Ptolomeo también hizo muchos avances en la cartografía. Era el maestro de la geografía en su época. Utilizaba la longitud y la latitud en el dibujo de mapas, y también analizaba cuestiones como la proyección y la escala de los mapas. Fue una figura representativa de la cartografía europea premoderna. Colón se dejó engañar por los mapas que dibujó cuando descubrió el Nuevo Mundo. En palabras sencillas, puede dibujar mapas más precisos, lo cual es muy importante para cualquier país con un vasto territorio. Los mapas tienen un gran impacto en la administración, la guerra y el comercio. Un mapa preciso es una exageración decir que el mapa puede mejorar la eficiencia de toda la maquinaria del país. Orville se dio la vuelta y se rió durante tres o cinco segundos antes de volver a su asiento y decirle al aturdido Ptolomeo: No te lo tomes demasiado en serio y sigue hablando de tu historia. De repente tuve una inspiración para la creación literaria. Eso es todo, lo siento por ser grosero. Ptolomeo ciertamente no tenía nada que decir, por lo que solo pudo continuar con el tema, sacó un sobre de sus brazos y se lo entregó a Orville para que lo leyera. Al abrir la carta sellada, se descubrió que había sido escrita por la propia Cleopatra. La letra era hermosa y el contenido era conciso y directo. Querido príncipe del Imperio Romano, lamento no poder ir a Roma para hablar contigo en persona porque mi libertad ha sido restringida. El eunuco Godinos y el general Aquiles son ambiciosos y quieren usurpar la autoridad de la familia real tolemaica. Esto es, sin duda, un acto de traición. Comprendo perfectamente vuestras dificultades, pero también os pido que prestéis ayuda en la medida de vuestras posibilidades, ya sea en Roma o en cualquier otro lugar. La familia tolemaica siempre sería amiga del pueblo romano, y Cleopatra no defraudaría a sus amigos. Si Cleopatra usó los asuntos anteriores de Alejandro para acercarse a Orville, Orville no aceptaría este truco, pero ahora la otra parte no lo mencionó en absoluto, y ni siquiera le pidió a Orville que hiciera algo específico, lo que dejó a Orville un poco inseguro. ¿Puedes darme algunos consejos sobre lo que ella quiere que haga? Ptolomeo sacudió la cabeza. Ni siquiera conozco el contenido de la carta, así que ¿cómo puedo darte una pista? Sin embargo, Su Alteza Real la Princesa me dio algunas joyas reales y oro antes de partir. Me pidió que se los entregara, diciendo que esperaba que los compraras en su nombre. Algunos suministros de guerra. Dame algo de tiempo para pensarlo. Después de pensarlo un momento, Orville probablemente entendió lo que Cleopatra quería decir. Egipto, Siria y otros lugares cuentan con industrias metalúrgicas completas. No están tan desarrolladas como las de Roma, pero aún así pueden forjar armas y equipos con normalidad. Comprar a Orville en Roma obviamente requiere una entrega confidencial para ocultar los ojos del público. Ella era una adolescente sin conocidos en Roma, y el único que podía lograr esto era Orville. En primer lugar, las cosas como espadas, pistolas, sables y alabardas estaban bien. La armadura también era un objeto de control clave en Roma y no era tan fácil de comprar. Era posible que los comerciantes comunes obtuvieran tres o cinco conjuntos de armaduras. Miles o incluso miles de conjuntos de armaduras eran solo una fantasía. Orville todavía tiene las condiciones para hacer estas cosas en nombre de las adquisiciones militares, y no despertará demasiadas sospechas. También tenía su propia flota que podía transportar estas armas y equipos desde Roma hasta Egipto. Como mucho, se pondrían en connivencia con la familia real Herodiana y dirían que estas armas habían sido encargadas por ellos, enviadas a Parfos y luego trasladadas a Egipto. En realidad, no hay muchos senadores en Roma que tengan ese tipo de canales. Entre ellos, el único con el que Cleopatra podría tener contacto directo es Orville. El resto de personas probablemente no ayudarán, sino que expondrán el asunto a eunuco Parece que la única persona que puede pedir ayuda es Orville. Orville tiene la capacidad de ayudar a la otra parte, pero la pregunta ahora es si ayudar y si ayudar es bueno o mal o a largo plazo. No importa si Cleopatra era realmente bella o no, la impresión que dejó a los romanos no fue muy buena y dejó una impresión muy negativa. Era una mujer que no se puede nombrar por su nombre, y todos los apodos que se le dieron fueron despectivos. El más representativo es el del poeta Propercio, que la llamó la reina promiscua de Canopo, y los nombres de otras personas posteriores tampoco pasaron la prueba. Bajo la propaganda reiterada, la sombra psicológica que dejó sobre los romanos fue tan grande que Berenice, la antigua amante de Tito, tía, en otro tiempo y espacio, fue resistida fuertemente por el pueblo de Roma solo por satisfacer las dos palabras clave de extranjera y reina, y casi provocó un motín. En ese momento, el pueblo romano llamó a Berenice Cleopatra de Tito, y hubo una brecha de más de 100 años entre ambos, y el impacto es visible. Es difícil decir si Orella ayudó, si su comportamiento fue una inversión para el futuro o un tigre criando a otro tigre para causar problemas. Es cierto que Verdinos es una persona sin capacidad y parece que no es imposible dejar que una persona tan mediocre gobierne Egipto de esta manera. Este asunto es de gran importancia y puede afectar al futuro desarrollo del Imperio Romano, por lo que Orville inevitablemente duda. Ptolomeo también lo vio, por lo que comenzó a ponerse nervioso. Si Orville se negaba, la duda era si podría salir con vida de la mansión. Al final, Orville tomó una decisión. Prepararé lo que pidió Cleopatra, pero el método puede ser diferente al que ella pensó originalmente. No es práctico considerar a esta mujer simplemente como una belleza que trae desastres. Desde la perspectiva de un monarca egipcio o un sucesor griego, Cleopatra debería ser considerada una buena monarca. Construir ciudades, formar una armada, aliviar los conflictos étnicos internos, brindar ayuda a las víctimas de desastres y recuperar la patria. De hecho, Roma ya había planeado anexionarse Egipto en ese momento. Cleopatra recurrió a sus medios diplomáticos para formar alianzas y retrasar la anexión de Egipto. Si no fuera por esta mujer, César podría haber anexado Egipto en el camino cuando persiguió al derrotado Pompeyo hasta Alejandría. En ese momento, César había derrotado a la fuerza principal de Egipto. Para un monarca tan poderoso, siempre que estuviera dispuesto a dedicar algunos años más, la conquista de Egipto también podría convertirse en parte de sus logros. En cuanto a Cleopatra, aunque muchos la acusaron de avaricia y falta de perspicacia política a largo plazo, en opinión de Oruella, no todo el mundo es ambicioso y no tiene debilidades ni errores. La educación de Cleopatra desde la infancia no estaba destinada a formar una monarquía. Las mujeres griegas solo recibían educación literaria y artística, más que educación política. Todas eran autodidactas en este sentido. Comparada con aquellas gobernantes casi llamativas del Egipto tolemaico medio y tardío, al menos ella tiene algo que elogiar. Pero eso es todo. Oroy no se dejará afectar por la propaganda de esta época. Por mucho miedo que le tenga a Cleopatra, hará lo que debe hacer. Estos son negocios, nada más. Aunque Egipto se convierta en un verdadero peligro oculto para el imperio romano en el futuro, no hay por qué preocuparse demasiado. César puede conquistar la fuerza principal de Egipto con un pequeño número de tropas, y otros gobernantes en este tiempo y espacio no son muy diferentes. ¿Podrá vencer a Trajano, al restaurador del mundo Aureliano o al último romano Belisario? Orville pensó que, incluso si Tilla no podía manejarlo, si realmente llegaba a ese punto, solo Egipto sufriría ahora la fortuna nacional de Roma estaba en auge y en la cima de la historia y Egipto no podía detenerla a menos que Alejandro saliera de la tumba para liderar al ejército en la lucha este era el juego cumbre de la era clásica y Cleopatra no podía controlarlo después de que la idea le vino a la mente orville hizo las cosas mucho más felizmente puedo proporcionar las armas que su alteza real pidió rápidamente puedo conseguir espadas lanzas pistolas y arcos siempre que lo pidas no hay problema con el equipo para dos o tres mil personas o más. Pero la armadura no es fácil de conseguir. Solo tengo 300 juegos de conjuntos adicionales que se pueden proporcionar de inmediato. No puedo sacar más. Como compensación, construiré un taller de herrería en Palfi y seguiré forjando equipo. Venderé esas armas a su Alteza Real al precio de mercado, y el dinero extra se contabilizará como acciones para que su Alteza Real invierta en ellas. En ese momento, le daré de acuerdo con las acciones. Su Alteza, ¿qué tal si me proporciona esa parte del equipo de forma gratuita? El Rey y la Reina del Reino de Palpi son mis amigos y socios. Están protegidos por mi padre. El Comandante en Jefe de la 12 Legión del Gobernador de Palpi es mi compañero de armas. La 12 Legión y yo hemos luchado codo con codo durante mucho tiempo. Instalaré el taller allí. Al menos nadie más en Egipto sabrá la noticia. Este debería ser un plan más fiable. La fuerza de Ptolomeo reside en su conocimiento de la astronomía y la geografía. No está especialmente familiarizado con estos vericuetos. Orville lo expresó bien, por lo que solo pudo estar de acuerdo vagamente. Al ver esta escena, Orville también entendió un poco en su corazón. Cleopatra realmente no tenía a nadie a su alrededor, por lo que tuvo que dejar que su maestra saliera a asumir la culpa. Claudio Ptolomeo no nació en una familia real, sino en la ciudad de Ptolomeo en Egipto. Con solo escuchar su nombre, sabemos que él o su familia han recibido muchos favores de la familia real a lo largo de su vida, y es natural devolver el favor de esta manera. Después de todo, los intelectuales creen que los eruditos mueren por sus confidentes. La Biblioteca de Alejandría es un faro de conocimiento en el mundo mediterráneo. La familia real de Ptolomeo, que está dispuesta a gastar mucho dinero para mantenerla, es naturalmente la confidente a dos eruditos. Tras dejarlo claro, Orwell no despidió a Ptolomeo, sino que lo invitó a su casa como huésped. Este es el talento cartográfico en el que ha estado pensando Orwell. Si lo deja ir y algo sale mal, será un verdadero pecado. Debe ser vigilado y protegido estrictamente. El propio Ptolomeo también estaba contento con esto. Los miembros de la familia real fueron amables y organizaron su estancia temporal en la mansión del emperador, lo que era una gran cortesía para un intelectual. Los romanos eran similares a los agricultores del otro lado del continente euroasiático. Valoraban la tecnología y despreciaban la ciencia. Solo les interesaba comprender la óptica, las matemáticas, la geometría y otras cosas que Ptolomeo estaba estudiando en esa etapa, a menos que se convirtieran en algún tipo de equipo. No les interesaba mucho hablar solo de teoría. Aunque los griegos fueran un poco mejores, no lo eran mucho. La época había llegado. Oey estaba dispuesto a dar ese trato, lo que demostraba respeto. Nunca sería exigente. En cambio, se sentía muy conmovido y pensaba que Oey era una persona que respetaba a los intelectuales. Después de que se fue, Belisario se acercó y dijo preocupado. Su Alteza, ¿está bien esto? Si Su Majestad supiera sobre esto, probablemente sería muy problemático, ¿verdad? Después de trabajar con Oed durante unos meses, tenían cierta amistad entre ambos, no solo una relación entre guardaespaldas y maestro, por lo que Belisario también estaba preocupado por el comportamiento de Oed. Por supuesto que no es muy bueno. Estoy sobrepasando un poco mis límites al hacer esto. Si alguien más lo hiciera y fuera atrapado, podría ser sospechoso de traición y de colaborar con el enemigo, así que tengo que ir a ver a mi padre y admitir mi error ahora. La clave es persuadirlo con la emoción y la razón. Estas palabras tranquilizaron a Belisario. No tenía que enfrentarse a ningún dilema. El deber de la guardia pretoriana era obedecer las órdenes del emperador. Si el emperador no tenía ningún problema con Orville, no tendría que hacer nada más y simplemente dejaría que la naturaleza siguiera su curso. Muy bien. Al salir de su habitación, Orville fue directamente a ver a Vespa como había dicho y le contó exactamente lo que había hecho. Tiene muy clara su posición. Después de todo, él es el hijo que Vespa recogió. Vespa todavía no confía del todo en él. No creas que no sabe lo que ha hecho. Hay muchos cuadros de nivel medio bajo el mando de Orville. Todos eran compinches de Vespa transferidos, y Vespa básicamente sabía exactamente lo que estaba haciendo, así que simplemente asintió con la cabeza en este asunto. En lugar de ocultarlo, después de decirle la verdad a Vespa, Vesper no culpó a Orville, sino que bromeó con él. Escuché a Curio, gobernador de Egipto, decir que la princesa egipcia Cleopatra era una joven hermosa que cautivó al país. ¿Es esto cierto? Orville respondió con sinceridad. Si César la conociera, podría quedar fascinado por ella y olvidar sus propios deberes y responsabilidades. Por supuesto, esto es temporal. Después de todo, él es César, un hombre entre hombres y un líder entre líderes. Líder. Cuando escuchó a Orville burlarse del ídolo nacional, a Vesper no le importó y se rió de buena gana. Vespa no era una persona seria en la mayoría de las ocasiones y a menudo hacía bromas con sus subordinados que no eran propias de su posición. Hay muchas anécdotas de este tipo registradas en la biografía de los doce emperadores de Roma. Cuando viajaba entre ciudades, el cochero se detuvo de repente para errar los caballos, lo que se puede entender simplemente como cambiar las herraduras y recortar los cascos. Un litigante aprovechó la oportunidad para acercarse al emperador y quiso hablar de algo. Como resultado, Vespa no dijo nada al principio. Lo ignoró y comenzó a discutir con el mozo de cuadra en el acto. El emperador discutió seriamente con el novio cuánto había recibido en favores por este acto, y luego le pidió que recaudara impuestos por estos favores. Uno de sus asistentes mintió diciendo que un hombre era su hermano, con la esperanza de conseguirle un trabajo como mayordomo. Vespa le pidió al asistente que esperara, y utilizó este tiempo para reclutar a la persona que solicitó el trabajo, y le pidió a esa persona que le diera la promesa. Le dio el dinero del recomendador, y él inmediatamente adoptó a esa persona como su mayordomo. Cuando el sirviente favorito volvió a mencionar el asunto, Vespa dijo directamente, Puedes buscar otro hermano. El hombre que crees que es tu hermano es mi hermano. Incluso cuando Vespa estaba a punto de morir, todavía tenía un extraño sentido del humor. Cuando sintió que su vida no era larga, dijo, ¡Guau! Creo que me estoy convirtiendo en un dios. El emperador fue canonizado y se convirtió en un dios después de su muerte. Su buena actitud fue tan sorprendente que, después de enterarse a este tipo de cosas, a Vesper no le importó en absoluto y en cambio se rió junto con él. De verdad eres tan hermosa. Qué lástima. Ojalá tuviera 20 años menos. Si tuviera 39 este año, definitivamente querría tener una relación romántica. Olvídalo si tengo 59. Estaré cansada si vuelvo a Alejandría. Medio muerta, me siento incómoda cuando llego allí. Orville no se atrevió a ser tan descuidado como Vespa. Vespa era emperador y padre, era ministro e hijo, así que tenía que tener cuidado con lo que decía. Así que no pudo evitar reírse y jactarse. Sigo pensando que eres fuerte. No tendrás problemas para vivir otros 20 años. Aún tendrás tiempo para disfrutar de mujeres, comida, dinero y poder. Este es un regalo para el amo del mundo. Esto es dominación. El regalo que se merece. Vesper sonrió y dio un paso hacia Orville, su boca todavía sonreía, pero sus ojos estaban extremadamente serios y sus ojos nublados brillaban. ¿20 años? ¿Por qué creo que aún no ha sucedido? Creo que deberían ser unos pocos años. La sonrisa de Orville se congeló de inmediato y, tras unos segundos de silencio, optó por decir la verdad. 10 años. El cuerpo ligeramente tenso de Vespa se fue relajando poco a poco, y de inmediato mostró una sonrisa que parecía salir del corazón. Sí, diez años son suficientes, diez años son suficientes, jajaja. Por cierto, déjame contarte otro secreto. Bueno, no se lo digas a Domitía ni a Tía, y es mejor que Zenis tampoco se lo diga, Orville miró con atención. Tenía mucha curiosidad por el contenido. Este era el secreto del emperador en realidad, también tengo amantes fuera, de edades comprendidas entre los 20 y los 40, pero nunca las llevo a casa ni asisto a eventos públicos con ellas. A veces le digo a Tilla que quiero patrullar la ciudad, y aunque hago estas cosas, de vez en cuando hago otras cosas. Vesper le dirigió a Orville una expresión que ya conoces. Orville nunca había sentido que su padrino fuera tan insignificante realmente te estás volviendo más fuerte con la edad igual que antes jajajaja orville no pudo evitar reírse esta vez vesper parecía estar muy contento con el cumplido y también se rió a carcajadas las risas de las dos personas con emociones completamente diferentes resonaron en la sala de recepción de nuoda cuando vespa casi había terminado de reír empezó a regular su respiración jadeando no gozaba de muy buena salud, a diferencia de Mucino, el gobernador de Siria, al que llamaban el hombre de hierro. Aquel hombre se estaba volviendo cada vez más fuerte con la edad. Spa es un anciano en todos los sentidos de la palabra. Después de esperar casi dos minutos, continuó. Está bien, hablemos de asuntos formales. Dado que obtuviste el dinero de la princesa egipcia, originalmente quería compartir conmigo los beneficios que me dio el eunuco Bodinos. Hijo, pero parece que ya tienes dinero, así que me quedaré con el dinero. A veces hay que respetar las opiniones del sobornador. Creo que Bodinos no quiere que te dé el dinero, pero tú y la princesa egipcia estáis planeando cómo cortarle la cabeza. En cuanto al asunto de ti y la princesa egipcia, no lo sé por ahora, y luego le escribiré a Curio, gobernador de Egipto, para que él tampoco lo sepa. Pero debes ser más limpio al hacer las cosas. Si te atrapan, te cubriré. Pero el Senado no es tan fácil de engañar. Una vez que hagan el asunto grande, no puedo garantizar que no ceda mi auto para salvar al comandante, y luego lo pongan a cargo. Te enviaron a un lugar muy frío o algo así. Tú debes tener tus propias razones para hacer las cosas, y yo no necesito ser tan claro en todo. Vivir así es demasiado agotador y mi energía no lo permite. Pero también recuerda que mientras hagas las cosas por el bien del Imperio Romano, yo siempre seré tu padre en el verdadero sentido de la palabra. Eso es seguro. En un principio, Orville quería explicar más, pero Vesper lo detuvo directamente. Dijo que estaba exhausto y que necesitaba descansar, por lo que envió a Orville de regreso y se fue sin dejarle decir más. En general, Orville quedó bastante satisfecho con el final, e incluso bastante conmovido. Vesper no se consideraba un extraño. Decía la verdad sobre todo e incluso toleraba algunas de sus acciones más peligrosas. El asunto de Orville era simplemente revender armas a pequeña escala y poner en peligro la seguridad nacional a gran escala. Además, no tenía nada que ver con los ancianos. Las decisiones de la corte y del emperador eran contrarias entre sí. Desde el punto de vista del emperador, esto era muy generoso y tolerante. Por supuesto, la premisa de estas cosas es que Orville tiene una buena actitud, y este asunto está básicamente bajo la supervisión de Vesper, para que pueda dejar que Orville haga las cosas con confianza, lo que también es bueno para ambas partes y evita sospechas innecesarias. Mientras el emperador asienta, el Senado puede ocultarlo. Orville conoce muy bien su posición. Es miembro de la facción del emperador de Cabo Arrago. Otros títeres pueden tener la posibilidad de cambiar de bando, pero él no tiene ninguna posibilidad. Con la aquiescencia del emperador y del gobernador egipcio, y además Orville tiene su propia flota para dar cobertura a la familia real de Palfi, el riesgo de que el asunto salga a la luz es casi nulo. Incluso si sale a la luz, pasará mucho, mucho tiempo, así que no hay necesidad de preocuparse por eso ahora. Después de confirmar que las cosas funcionarían, Orville comenzó a recibir joyas de oro y plata de Ptolomeo, que eran un poco diferentes a lo que imaginaba. Ptolomeo trajo consigo a más de treinta seguidores. En la era de las monedas de metal, no podía traer mucho. Todos guardaron en secreto unos tres kilos de joyas de oro en las capas media e inferior del equipaje. Como el oro era demasiado pesado, Ptolomeo las monedas de oro que trajo aquí ascendían a unos 100.000 dinares, lo que era demasiado dinero para hacer algo serio. Pero además, también trajo consigo una gran cantidad de joyas, que eran la colección privada de la familia real tolemaica. Estas cosas son tesoros invaluables. El Egipto tolemaico fue el sucesor de Alejandro. Su colección real incluía valiosos tesoros procedentes de Grecia, Persia, Egipto y otros lugares. Los nobles romanos que no anduvieran escasos de dinero estarían dispuestos a pagar mucho dinero a cambio de estos tesoros. La cuestión ahora es cómo intercambiar estos tesoros. Deshacerse de las cosas. PD. Entiendo que el carácter de Vespasiano es más o menos así. Una persona normal no llevaría cuentas con sus sirvientes para llevar un registro de la cuenta de amor ardiente de Vespasiano. Los historiadores romanos también dijeron que era demasiado entusiasta de la comedia y del gusto vulgar predijo que cuando alguien decía que cierto oficial iba a ser emperador simplemente decía: "esa es una buena relación" y luego le daba a esa persona un ascenso de revés. así que al menos no creo que arruine el personaje, como mucho es un poco dramático. dirigía está libre de controversia. el oro está bien, pero el reconocimiento de una gran cantidad de joyas es un poco alto. dejando de lado si se puede ganar dinero vendiéndolas de esta manera, es un poco un encubrimiento. Todo el mundo puede ver que ha obtenido ganancias ilícitas recientemente, y Orville no puede. Hazlo. Después de pensarlo mucho, decidió vender primero una pequeña cantidad de joyas griegas y persas para cubrir temporalmente su déficit financiero y luego enviar un lote de armas y armaduras a Cleopatra. Al mismo tiempo, escribió una carta personal a la familia real Herodiana exponiendo sus intereses y la envió a Parfi a través de su flota de barcos armados. Se estima que todo el ciclo durará medio año. Espero que el plan pueda adaptarse a los cambios. Orville no tiene buenas ideas. Hay que ir paso a paso. Al principio, se trata de una sorpresa inesperada. Cleopatra también se lució en esta ocasión. Entre estas joyas se encuentran tesoros egipcios heredados de la antigüedad, trofeos de la conquista de Persia por parte de Alejandro y tributos aportados por el pueblo griego a la dinastía de los Diádocos. Estas joyas no se pueden comparar con simples joyas de oro y plata. Para armar a sus propios escoltas, Orbide había estado construyendo y comprando armas poco a poco. Además, al armar a los legionarios romanos esta vez, también compró suficientes armas de repuesto para poder entregárselas de inmediato. Cleopatra se desquitó mucho. Lanzas, jabalinas sencillas, ondas y armaduras rudimentarias para 1500 personas, espadas, escudos y cotas de malla para 300 personas, 200 arcos y flechas a juego, no parece mucho, pero aún así es posible armar a 2.000 personas, y la configuración es relativamente razonable. Una vez entrenados, pueden ser reclutados para la batalla. Como el asunto era un poco turbio y Cleopatra no podía llegar a la ciudad de Roma, las dos partes hicieron negocios basándose en la conciencia. Ptolomeo pensó demasiado bien de los demás y reveló directamente su pequeña riqueza. Si Will tenía un corazón oscuro, solo sufriría la pérdida de ser mudo si se tragara directamente al oponente. Sin embargo, Orville sigue teniendo ética profesional. Como mucho, le ofrecerá a la otra parte un pequeño aumento de precio. El año actual no es bueno y el precio de los suministros militares está aumentando. Es bastante normal verlo así. Su oferta a Cleopatra era equipamiento para 6.000 personas y una participación del 30% en el futuro taller de armas. Para estas joyas, encontró un profesional confiable y de labios apretados que vino a estimar el valor. El resultado final fue de entre 500.000 dinares y 1,5 millones de dinares. Las joyas no son como el oro y la plata, y la cantidad es la misma. Si quiere venderlas, necesita saber contar historias y hacer marketing para fijar los precios, por lo que los precios fluctúan mucho. Hablando en serio, se trata de una suma enorme de dinero. Si se vende bien, dos legiones romanas completamente equipadas serán suficientes para 10.000 personas, solo el equipo. Cleopatra solo puede cambiar por una versión de equipo de mendigo y una que no esté equipada. Las acciones del arsenal deben haber sufrido algunas pérdidas. Pero la princesa egipcia no tenía otra opción, solo Orville estaba dispuesto a ayudar, era así de simple. Le llevó algún tiempo vender una pequeña cantidad de joyas con descuento. Contando esas monedas de oro, los ingresos de Orville fueron de unos 200 mil dinares, porque todos en Roma sabían que había traído una pequeña cantidad de trofeos exquisitos de Parfos, y pensaron que era ese el inventario en ese momento, después de todo, el pueblo de Parfos había tratado con Grecia y Persia, por lo que era normal tener algunas cosas buenas. Casi nadie pensó en el tesoro tolemaico. Es cierto que ese dinero le bastó para tapar el agujero financiero, pero no lo hizo. Sin dudarlo, tomó el dinero y continuó ampliando su ejército. En lugar de devolver el dinero, pidió a Tilla que le prestara más dinero. Además, también pidió a Vespa y a su antiguo subordinado Valerianga, de una familia de comerciantes de esclavos. Puyano pidió prestado algo de dinero a cada uno y apenas reunió los gastos militares básicos para las otras dos brigadas. Repitió sus viejos trucos y reclutó dos brigadas de élite, y junto con las dos brigadas originales, formó cuatro brigadas. Eso es la mitad de la legión sin la caballería. Orville era completamente militarista y abastecía a estos soldados sin importar el costo. Era muy difícil mantener dos brigadas con sus recursos financieros, y las cuatro brigadas se financiaban con préstamos. De hecho, el equipamiento de las dos últimas brigadas aún no se ha solucionado, por lo que solo pueden llegar a fin de mes mediante el entrenamiento físico y la coordinación del equipo. Orville también tiene que encontrar la manera de encontrar dinero para renovar el equipamiento. Cuando Craso, el hombre más rico de Roma y uno de los tres grandes magnates de la minería de plata y de los bienes raíces, emprendió una expedición a partida por cuenta propia, en un principio quería gastar dinero en formar ocho legiones nuevas, pero como costaba demasiado y era demasiado doloroso, se limitó a formar una nueva. Seis legiones, estas seis legiones siguen siendo una versión reducida, que en realidad sólo equivale a cinco legiones. Mientras los legionarios romanos de élite estuvieran debidamente dirigidos, solían ganar grandes batallas de uno contra diez cuando luchaban contra las importaciones paralelas. Estos ejércitos permanentes se llenaban de dinero. Sería doloroso para el hombre más rico reclutar legionarios, y mucho menos para Orville. Sin embargo, hay que gastar lo que hay que gastar. Ninguno de los soldados que seleccionó cuidadosamente eran importaciones paralelas. Para exagerar, todos eran jóvenes talentos de capitanes de 10, centuriones, capitanes e incluso comandantes de legión. Los oficiales de base son tan importantes que deben llevárselos consigo cuando abandonan Roma. Dejando a un lado el tema de los gastos militares que hicieron que Orville perdiera el pelo, el científico Ptolomeo estaba satisfecho de todos modos. La tarea que le había asignado su Alteza Real la Princesa se había completado con éxito. De hecho, Cleopatra no estaba segura de que Orville aceptara cooperar con ella. Pedirle a su maestro que lo visitara esta vez fue una apuesta arriesgada, pero al final acertó y conseguir el equipo no fue un gran problema. Sin embargo, Orville no permitió que el científico Ptolomeo regresara a Alejandría, sino que lo retuvo y le permitió vivir en Roma por un tiempo. Realmente aprecio algunos de tus logros, especialmente los relacionados con la geografía, por eso quiero que te quedes en mi casa por un tiempo el general tilla y yo queremos discutir algunos asuntos contigo. no te preocupes por el equipo. enviaré a alguien a alejandría dentro de tres días. debido a que las condiciones del mar no son buenas ahora, puede que tome más tiempo, pero el equipo será entregado a palpi pronto. cleopatra puede enviarlo directamente a egipto cuando lo desee. mi carta manuscrita ya ha sido enviada a alejandría. El mensajero es muy confiable y es confidente del emperador, por lo que Cleopatra conocerá las noticias específicas pronto, y no tardará mucho. No necesitas preocuparte demasiado por este asunto. Podrás leer todas las bibliotecas de Roma y las colecciones privadas de la familia real a tu antojo. También garantizaré tu seguridad durante mi estancia en Roma y te trataré como a un VIP. ¿Qué te parece? Si quieres, también puedo organizar que conozcas a algunos intelectuales de Roma, como Plinio el Viejo y otros, siempre que estés dispuesto. Sería un poco cruel rechazar un trato tan bueno. Además, Ptolomeo sentía una gran curiosidad por las colecciones y los conocimientos de los romanos. Aunque la Biblioteca de Alejandría era el centro académico del mundo griego, Roma también tenía algunas características propias, por lo que no haría que la gente perdiera el interés por comprenderla. Y Plinio el Viejo de Orville captó su punto débil. Ptolomeo respetaba mucho las obras de Plinio el Viejo, el fundador de la historia natural, y hacía mucha referencia a su contenido cuando dibujaba mapas. En la vida anterior, los dos tenían décadas de diferencia de edad. Ahora, por casualidad, se encontraron. Debían aprovechar la oportunidad. Sería una pena no pasar por delante de ellos. Tanto Tía como Orville recibieron con agrado la llegada del científico Ptolomeo. Aunque sus conocimientos de geografía y astronomía se centraban principalmente en la zona cercana a Egipto y no sabía mucho sobre la Galia, a la que los romanos prestaban atención, después de todo era un verdadero maestro y profesional. Orville le dio unas dos semanas para recuperar los conocimientos pertinentes. Después de regresar de sus estudios, pudo hablar libremente. En esa época, Ptolomeo no había terminado aún sus principales obras, pero eso no le impedía ser un excelente astrónomo y cartógrafo, y ya tenía en mente un esbozo de las futuras teorías. Orville pensó que en el futuro necesitaría un experto así, por lo que quiso contratarlo. Fue un poco difícil, pero lo hizo paso a paso e hizo lo mejor que pudo para excavar los cimientos, por si acaso. Mientras los dos miembros de la familia real Flavia estudiaban teoría y se preparaban para la guerra, el Senado estaba realmente impaciente. La situación de la sublevación en la Galia era aún menos optimista de lo esperado. Estaba reduciéndose casi a la provincia de Narbona, y los galos, que habían ganado confianza en sus sucesivas victorias, incluso comenzaron a lanzar ataques tentativos contra la guarnición de la Legión Germánica. El Senado y el pueblo romano no pudieron soportar ese comportamiento arrogante y decidieron enviar tropas por adelantado. Era apenas febrero y las tropas reclutadas en varias provincias estaban en camino o todavía en entrenamiento. Además de los 10.000 guardias, las únicas tropas que Roma podía movilizar directamente eran dos legiones de 10.000 hombres. Aunque la situación era crítica, no se trataba de una cuestión de vida o muerte, y el Senado no movilizaría a toda la nación. Estos soldados eran veteranos reclutados y soldados profesionales rápidamente movilizados desde las provincias vecinas. Estaban bien entrenados y tenían cierta garantía de efectividad en el combate. El Senado decidió trasladar a esta gente primero a la provincia de la Galia Narbona para bloquear la ofensiva de los galos, y si había una oportunidad, calmarles los ánimos y hacerles saber la normal eficacia de combate del ejército romano. El comandante era Lucius Domitius Aurelianus, el comandante de la caballería de la guardia mencionado por Vespa antes, también conocido como Aureliano, el restaurador del mundo en generaciones posteriores. Al escuchar este apodo, se puede decir que no es un simple. Considerando la efectividad en combate del oponente, Orell puede estar seguro de que al menos no será derrotado nuevamente. El plan de batalla actualmente determinado por el Senado y el Emperador es aproximadamente el siguiente. Aureliano es el comandante en jefe del cuerpo de rebelión de la Galia. Los líderes de las cinco legiones bajo su mando son básicamente del Senado. Avanzan hacia el norte desde la Galia de Narpan. La legión alemana debería contar con 60.000 hombres en servicio. Actualmente solo hay 20.000 personas vigilando la frontera. Vespa traerá ocho legiones de unos 40.000 legionarios para complementar temporalmente la línea de defensa de la legión alemana. El plan no detalla las tropas auxiliares, pero ahora la proporción de infantería auxiliar por legionario es básicamente de uno a uno. Por un lado, son responsables de protegerse contra el ataque de los flancos y, por otro, también tienen que atacar a los galos al oeste desde el Rin. Incluyendo estas tropas auxiliares, Aureliano dirigió al menos a 50.000 hombres para avanzar hacia el norte desde el sur, y Vespa dirigió a 100.000 hombres para avanzar hacia el oeste desde la línea de defensa del Rin, mientras se protegía de los francos. El plan es más o menos así, lo que debería ser más que suficiente para hacer frente a la Galia. Orville piensa que con los 50.000 hombres de Aureliano, la cosa no es muy diferente. Vespa aún no ha anunciado quién será el comandante, pero debe tener una pista en la cabeza. Orville no será definitivamente el comandante en jefe. Calcula que puede conseguir un comandante de legión o un puesto no muy lejano. Después de arreglar las cosas, Orville participó en la ceremonia de despedida de Aureliano. Al mirar a Aureliano con uniforme militar y animado, Orville se sintió un poco emocionado. Aureliano sigue siendo muy conocido en los corazones de los entusiastas de la historia, tanto en su patria como en el extranjero. Durante su mandato, rechazó a los bárbaros que amenazaban a Roma, derrotó a las fuerzas separatistas de las provincias orientales, a la reina Zenobia de Palmira y al emperador del Imperio Galo, que también era romano. Aún anhelaba la unificación en su corazón y optó directamente por anexionarse el territorio del Imperio Romano. Aureliano recuperó la tierra de la Galia sin un solo soldado. Derrotó a tres enemigos poderosos durante sus cinco años en el cargo, pero fue asesinado por sus hombres cuando se disponía a emprender una expedición a Persia. Puede considerarse un ejemplo de muerte antes de alcanzar el éxito, que hace llorar a los héroes. Sus atributos en este mundo también son dignos de esos logros en la historia, lo cual es muy bueno. Lucius Domicio Aureliandus, un general brillante. Diplomacia. 13. Militar. 36. Gestión. 16. Estrategia. 13. Conocimiento. 16. El valor total es similar al de Tía y Vespa, y obviamente es un talento con parcialidad, pero las cuatro dimensiones restantes no son particularmente difíciles de describir. Orville no tenía mucho contacto con Aureliano. Solo tenía contactos frecuentes con Belisario de los Guardias, y no estaba familiarizado con el resto de los Guardias. Sin embargo, Aureliano en este mundo es similar al de otro mundo. Es estricto en la disciplina militar y comedido y serio. Como general, es muy perfecto. Aunque su pensamiento es obviamente bueno en ataques rápidos, no debería ser difícil para él proteger una posición. La cualidad básica está ahí. Ahora Aureliano está librando guerras enriquecedoras que nunca ha librado en sus ocho vidas. Cuando dirigió a las tropas a la lucha, la calidad de combate del ejército romano decayó gravemente y todo el imperio se encontraba en un estado de lentitud. Algunos ejemplos lo aclararán. En los siglos anteriores, los romanos no necesitaban abrir el mapa de Italia para librar una guerra. En la época de Aureliano, tenían que luchar para defender la capital y estudiar el terreno y las carreteras de Italia. Después de la batalla, tenían que construir murallas en la capital para asegurarse de que fuera infalible. En la antigüedad, el ejército tenía que gritar y matar para mantener la moral, pero el ejército romano no necesitaba gritar y matar para elevar la moral al máximo. En cambio, pensaban que gritar y matar dificultaría escuchar las órdenes del comandante durante la guerra, por lo que prohibieron a los soldados gritar y matar. Tampoco necesitaban utilizar formaciones cerradas para mantener el coraje de los soldados, y podían apoyar un modo de combate flexible y móvil con un escuadrón de 100 hombres como unidad. Cien años después de Aureliano, los soldados romanos también tuvieron que recurrir a gritos y a matanzas y a formaciones demasiado densas para mantener la moral. La organización del entrenamiento, que en un principio era buena, casi se vino abajo y la proporción de soldados bárbaros en el ejército siguió aumentando. Los generales en la cima del imperio se enfadarían con esta gente. Ahora Aureliano está al frente de legionarios romanos serios, que han recibido un entrenamiento estricto desde los tres años y han aprendido las habilidades de combate necesarias, como el manejo de la espada y la jabalina, desde la infancia. Su alfabetización militar está fuera de toda duda. Orville cree que Aureliano puede incluso crear milagros inesperados con estas 10.000 personas. Tras una breve ceremonia de despedida, Aureliano, alto, fuerte y de rostro decidido, condujo dos legiones a la provincia de Narbona, en la Galia, para recibir allí a los soldados restantes. Con todos los soldados derrotados y los soldados auxiliares, la Galia Narbona contaba con unos 20.000 soldados, y la fuerza combinada de los dos bandos era de 30.000, lo que apenas era suficiente. Los galos eran mucho más poderosos, afirmando que su número era aproximadamente el mismo que cuando el héroe nacional galo Vercingétorix se rebeló, con 200.000 personas, pero el número real era más o menos exagerado. Sin embargo, por mucho que se inflara la cifra, el número de tropas enemigas a las que Aureliano tuvo que enfrentarse directamente fue de más de 100.000, sin contar el ejército galo al que se enfrentó la legión germánica. La próxima guerra sería dura, por lo que Orville estaba desesperado por reclutar soldados con préstamos. Una persona más significa más poder de combate, y más poder de combate significa más posibilidades de supervivencia y hazañas militares. La granja de Orville está ahora un poco abarrotada. La granja, que originalmente estaba prevista para albergar a 1.500 personas, ahora tiene abarrotadas a casi 3.000 personas. Debe ser un poco abrumador. Tras obtener el permiso del alcalde de Roma, construyó un campamento militar provisional en su granja como residencia temporal para estos soldados. Todavía les queda algo de tiempo antes de ir al campo de batalla. Ahora los reclutas de todo el imperio aún no han llegado a la guarnición de la Legión del Danubio para tomar el control. La Legión del Danubio solo puede trasladar temporalmente tres legiones a la península de los Apeninos. Caminar todo el camino no es una marcha forzada y llevará un tiempo orville estimó que llegarían a la guarnición de la legión alemana alrededor de junio lo cual es un poco tarde pero no es un gran problema las tropas reunidas en roma ahora deben ser transportadas primero a la galia de narbona y reorganizadas en una legión reorganizada para que Aureliano participe en la batalla porque está protegiendo la entrada a la península de los apeninos y no puede permitirse perderla orville y tía también tienen que esperar en la fila Todavía faltan unos cuatro meses para que se entrenen completamente, pero Orville también está preocupado. La guerra no se va a librar ahora, pero el sueldo militar debe pagarse como de costumbre, este es un ejército permanente. Últimamente, ha estado inspeccionando el ejército e incluso entrenando con ellos cada vez más. Para llevarse bien con los soldados del ejército y facilitar el mando, también organizará algunas actividades después del entrenamiento, como lucha con espadas. Ahora Belisario está luchando con un soldado. Belisario incluso utilizó su talento. Una tenue luz roja estaba adherida a su espada. Los dos bandos siguen estando igualados. Después de luchar durante más de 10 rondas, Belisario apenas reprimió al oponente con su ventaja de fuerza, y la victoria y la derrota quedaron decididas. El soldado del otro lado es el único talento serio que Orbille ha reclutado con gran esfuerzo. Es un pariente de Nicanor Estilicón, el encargado de la posada de Orville, llamado Flavio Estilicón. En cuanto a por qué un talento dejó la invitación del Senado y llegó a Orville, se puede saber mirando su nombre, color de cabello y apariencia. Su rostro era áspero y el vello de su cuerpo era evidente. Tenía barba, y tanto el pelo como la barba eran dorados. Sus ojos eran azules. Básicamente, las palabras soy extranjero estaban escritas en su rostro. El nombre de la otra parte era Flavius, que no era el mismo que el apellido de Vespa, Flavius, pero la esencia del significado era la misma. El nombre del clan de Vespa, Flavio, era un nombre de clan común en Roma. La gente de este clan afirmaba que sus antepasados tenían sangre sabina. De hecho, debería ser similar, después de todo, la ciudad natal de Vespa estaba en la región sabina. Flavio originalmente significaba dorado o amarillo, y este clan obtuvo su nombre porque la mayoría de la gente era rubia. Flavio Estilicón recibió este nombre por la misma razón. Su pelo y barba eran todos dorados, por lo que el significado de este nombre probablemente era Estilicón el rubio. Su padre era un mercenario bárbaro y su madre era pariente de Nicanor. Hasta el día de hoy, su padre no ha obtenido la ciudadanía romana y sigue trabajando en el ejército durante muchos años. Solo puede convertirse en ciudadano regular después de que pasen los años. El rubio estilicón tuvo suerte, porque la ley romana estipulaba que los hijos nacidos dentro del matrimonio debían seguir a sus padres, y los hijos nacidos fuera del matrimonio debían seguir a sus madres. Sus padres dieron a luz deliberadamente un niño fuera del matrimonio, y luego se casaron después de que él tuviera la ciudadanía romana, lo que era una pequeña laguna, por lo que el rubio estilicón nació ciudadano romano, pero esto no significó que su vida fuera muy feliz. Hasta donde Orville sabía, sus padres no estaban casados con miembros de la familia, por lo que no estaba muy claro por qué tomó el apellido de su madre, Orville, pero era seguro que había más o menos una historia. Como persona adoptada de capacidad práctica de combate, seguramente recibiría una rama de olivo del Senado, pero al final no la aceptó, sino que tomó la iniciativa de aceptar la invitación de Nicanor y fue a Orville. Según él, no estaba acostumbrado a la política de trato discriminatorio del Senado. Orville también tenía sangre extranjera y no lo trataban de manera diferente, por lo que decidió servir del lado de Orville. Sin mencionar la cuestión a nivel macro de la postura política étnica, Orville también trataría a la otra parte con cortesía en función de su capacidad de identidad. Flavio Estilicón, un guerrero sensible. Diplomacia. 18. Militar. 23. Gestión. 15. Estrategia. 15. Conocimiento. 14. Es prácticamente seguro que se trata de Estilicón, un famoso general y poderoso ministro del Imperio Romano de Occidente tardío. Todos los datos son coherentes. Esta persona también es un personaje muy extraño en la historia. El imperio romano en generaciones posteriores se volvió cada vez más conservador debido a su declive y rechazó instintivamente a cualquier extranjero que pudiera amenazar al imperio. En este contexto, este mestizo se convirtió en el regente del imperio. Aunque el origen del regente era muy legítimo y le había sido encomendado por el emperador, los ancianos del Senado romano todavía lo miraban con desprecio. La defensa del imperio dependía en gran medida de los mercenarios bárbaros y de sus servicios. El pueblo romano, representado por el Senado romano, por un lado despreciaba a los bárbaros y, por otro, desconfiaba de ellos en extremo. La ambición de revitalizar Roma era contraria al sentimiento antibárbaro, lo que hacía que la política del país fuera muy complicada. Despreciaban y eran hostiles hacia los bárbaros, pero no podían soportar la pérdida de la virtud marcial, por lo que tuvieron que luchar contra ellos. Finalmente, Stilicón fue empujado al frente en este ambiente y trató de hacer algunas cosas objetivamente, pero el efecto no fue evidente al final. Stilicón, de quien el emperador y los nobles sospechaban, fue finalmente ejecutado y 70 años después de su muerte, el imperio romano de Occidente se derrumbó. Fue también un último romano, un personaje típico del ambiente corrupto del fin del imperio. Ahora que la otra parte ha llegado a este punto histórico, es seguro que su final no será tan trágico. Los romanos de esta época siguen siendo muy abiertos de mente y su actitud hacia los extranjeros no es tan resistente, y aún no están al punto de ser incurables. Hasta aquí, el equipo improvisado de oro ya está prácticamente montado. Aunque es pequeño, tiene todas las piezas necesarias y el contenido de oro es bastante alto, lo que le basta para utilizarlo durante mucho tiempo. Entre los generales militares se encuentran Estilicón y Belisario. El primero es un famoso general del Imperio Romano de Occidente y el segundo es un famoso general del Imperio Romano de Oriente. Tienen buenas capacidades militares y son leales y confiables. No hay necesidad de preocuparse por sus motivos ocultos. Entre los literatos se encuentra Procopio, que escribió una historia de la guerra para Belisario y también es escritor real del emperador Justiniano. Tiene una buena capacidad para escribir biografías y libros de historia y es bueno en propaganda. Vespa le ha transferido a varias personas que son buenas en contabilidad y pueden ser utilizadas como responsables financieros y de logística. No necesita llevar la contabilidad él mismo. Contaba con 500 guardias traídos por Parfi, 2.400 infantes de la legión de élite romana y los guardias que le había asignado Vespa, en total casi 3.000 personas. También tenía un erudito llamado Ptolomeo, pero no sabía si podría engañarlo. No contaba el número de personas. Al observar la multitud en el campamento, Orville se sintió un poco reconfortado. Su dinero no fue malgastado. Contaba con 3.000 soldados en activo, lo que lo convertía en un personaje importante. Sus ayudantes eran todos generales famosos de la historia. Durante más de dos meses, todo transcurrió como de costumbre y la vida de Orville siguió una cierta rutina. Por la mañana, inspecciona a las tropas para realizar ejercicios. Al mediodía, regresa a la mansión Flavi para el almuerzo familiar. Por la tarde, se ocupa de los negocios, lee con tía o pasea con domitía. Si hay otras tareas, se ocupará de ellas después de la cena por la noche. La vida se puede considerar que es relajado y tranquilo, y está bastante satisfecho sin luchar. Durante los últimos dos meses, también logró obtener algo de dinero por medios legales. El negocio del hotel mejoró un poco y ganó más dinero. La flota que viajaba entre Egipto y Parfi también encontró tiempo para pasarse a su lado. El dinero le fue otorgado una vez, pero fue una gota en el océano en comparación con el enorme gasto militar. Eso fue todo lo que pudo hacer hasta que la familia real de Herodes recibió su carta. Orville solo puede esperar que la otra parte pueda actuar más rápido y no desacelere sus acciones militares. Durante este periodo, no ocurrió nada importante en la ciudad de Roma. Los cambios repentinos en la Galia habían causado cierto malestar entre algunas personas. Sin embargo, la ceremonia de despedida de Aureliano fue una buena manera de calmar ese malestar. De vez en cuando, los residentes podían ver grandes grupos de soldados bien vestidos que llegaban a Roma y, tras ser reorganizados, eran enviados al frente. Después de la llegada de Aureliano, el comportamiento de los galos se moderó mucho, lo que tranquilizó aún más al pueblo de Roma, que creía que el problema se resolvería con el tiempo y que la paz bajo Roma Pax Romana seguiría manteniéndose. Aureliano no tenía prisa por atacar a los galos. En cambio, observaba con calma la situación en la Galia cercana a Nar. Tal vez estaba esperando la mejor oportunidad para actuar y matarlo de un golpe, o tal vez simplemente pensaba que la gente en sus manos no era lo suficientemente proactiva. El ataque depende de la comprensión mutua. En resumen, la línea de batalla es básicamente estable ahora y los galos no han interferido en la provincia de Narbona-Galia. Después de esperar otro mes con cierto malestar, ya era mayo y los refuerzos de las provincias vecinas habían llegado poco a poco al lugar designado. Las tres legiones trasladadas desde el río Danubio han llegado a Placentia, un modo de transporte en el norte de Italia, y pueden ser movilizadas en cualquier momento en dirección a Germania y la Galia Narbona. Solo esperan a que el ejército esté completamente reunido para partir. Los ejércitos español y norteafricano también han sido movilizados parcialmente. Cabe mencionar que el responsable de la movilización del ejército español es el antiguo compañero de armas de Orville y confidente de Vespa, Ulpio Trajano, uno de los cinco emperadores sabios. Padre biológico de Trajano. A Orville le hubiera gustado ver el comportamiento del dueño de la casa de baños Trajano cuando era joven, pero ahora Trajano tiene solo 11 años y no tiene la edad suficiente para unirse al ejército con su padre, por lo que solo puede sentir un poco de arrepentimiento. Se han reunido ya seis de las ocho legiones previstas originalmente, y ya se han formado casi 20.000 de las 40.000 tropas auxiliares previstas inicialmente. Vespa demostró su sentido de la responsabilidad como emperador en esta época. Es lógico que, con un ejército tan grande, el consumo de alimentos por parte de la gente que come caballos y mastica es astronómico, y es inevitable que se levanten y levanten impuestos de las áreas circundantes. Esto también es algo que se acepta tácitamente por convención y, por lo general, no se hace. Esto también se tuvo en cuenta al reunir tropas cerca de la capital, pero Vespa encontró formas de contener esta situación tanto como fue posible. Sacó una gran cantidad de grano de los graneros de Sicilia y Roma, conocidos como el granero de Italia, y luego movilizó uniformemente buques de guerra y barcos civiles para el envío. Una pequeña cantidad de grano fue transportada directamente al puerto de Marsella, Masilia, para abastecer al Ministerio Aureliano. Una gran cantidad de grano fue enviada al puerto de Génova en el norte de Italia, y luego todo el camino desde la vía Pastunius hasta Placentia. Por eso, la gente de los alrededores no tenía ninguna objeción particular hacia este ejército y toleraba de mala gana que estuviera estacionado cerca de sus ciudades. Vesper siempre quiso estabilidad a la hora de hacer planes. No actuaría hasta que el ejército estuviera listo, por lo que tuvo que esperar hasta que el ejército estuviera en su lugar y todo estuviera básicamente ajustado. Mientras Orville esperaba pacientemente, finalmente llegó la respuesta de la familia real erodiana, acompañada de las tropas egipcias. La provincia oriental no necesita enviar soldados de región a la Galia. Sus soldados serán enviados directamente a la estación de la Legión del Danubio. Estos soldados son el ejército auxiliar del reino de Egipto. Están cumpliendo con sus obligaciones como aliados de Roma y enviando tropas para seguir el derramamiento de sangre. Combatir. Ganarse el favor de Roma y garantizar su semi-independencia de la sombra de este imperio ha sido la política básica de Egipto a lo largo de los años. El actual regente egipcio, Bovinos, también entiende la verdad, y conoció a Gao cuando estaba en Roma. En el caso de Lou, Roma necesita ahora soldados auxiliares, es obvio. Así que, tras su regreso a Egipto, envió 15.000 tropas auxiliares para ayudar a los romanos en la lucha en la Galia. También trajeron mucha comida con el ejército. Se puede decir que prepararon su propia comida, armas y equipo para que los soldados lucharan de forma voluntaria. Esto fue una gran ventaja para los romanos. Los romanos podrían haber pensado que estos egipcios eran cobardes y tímidos y temerosos de la guerra simplemente por darles dinero, pero al darles dinero y personas, eran aliados calificados. El costo de gobernar Egipto no es bajo. Egipto ha demostrado suficiente obediencia y valor. Después de sopesar los pros y los contras, los romanos siguen sin usar la fuerza contra Egipto. No es imposible mantener este estatus de vasallo. La diferencia es que no hay necesidad de luchar a muerte por el gran pedazo de Egipto dentro de la ciudad de Roma. La familia real herodiana también era aliada de Roma. Teniendo en cuenta que la vida de la gente de su lado estaba en decadencia después de la guerra, la ciudad de Roma comprendió sus dificultades. Según la ciudad de Roma, estaba bien enviar a miles de personas aquí como muestra formal de lealtad. Acepte que es en tiempos difíciles cuando no es necesario enviar a nadie. Después de todo, Parfi es un país pequeño. Aunque es relativamente rico, no está al mismo nivel que Egipto. Es prácticamente igual. Sin embargo, esta vez la familia real Herodiana trajo 7.000 personas a la vez, y fueron incluso mejores que los egipcios en demostrar lealtad. Este fue el resultado de la carta de Orbilla Herodes Agita II. En la carta, no solo pidió ayuda al rey de Palpi y le compró tierras y un herrero, sino que también reveló esta oportunidad en la carta. No cabe duda de que Palpi sufre ahora de escasez de alimentos. Después de que Vespa llegara al poder, no olvidó la contribución de la familia real de Herodes y pidió a Egipto que vendiera varios lotes de alimentos a bajo precio. Además, la propia familia real de Herodes compraba alimentos de vez en cuando, pero en general es realmente una gota en el océano. Los rebeldes estaban compuestos principalmente por campesinos y pobres de todo el país. Se negaron a estar atados a la tierra y se rebelaron. La producción agrícola se vio gravemente afectada. A causa de la guerra, por no hablar de la pérdida de cosechas, no es un problema que la producción agrícola se reduzca entre un 60 y un 70%. La familia real herodiana no era pobre, pero el oro y la plata del tesoro real eran limitados. No podían gastar dinero sin fin para comprar alimentos. No podían ser caritativos, por lo que tuvieron que encontrar una manera de resolver el problema antes de que se produjera una segunda hambruna. Este método consiste en enviar a algunas personas a Roma para que presten servicio como tropas auxiliares. Aunque no se les paga, se les proporciona comida y alojamiento. Originalmente, Orville pensó que la familia Herodes tendría suerte de reunir a dos o tres mil personas aquí. Después de todo, su población y fuerza militar eran de hecho promedio, pero no esperaba que el otro lado trajera siete mil personas a la vez. Estos soldados auxiliares no estaban capacitados para acercarse a la ciudad de Roma. Se abastecían en el puerto de Brindisi, en el sur de Italia. Una vez completado el suministro, continuaban tomando el barco y se dirigían al puerto de Génova con los víveres, para luego unirse a la Legión Regular Romana a lo largo del camino para recibir el entrenamiento correspondiente. Orville fue el primero en llegar a Brindisi y examinó la calidad de los soldados que allí se encontraban. Solo se puede decir que era un poco mejor de lo que imaginaba. Al menos no todos eran pálidos y delgados, pero eso era todo. Una gran parte de ellos estaban al nivel de los hombres fuertes, y estos hombres no eran fuertes en absoluto. Acudían al ejército auxiliar solo para mendigar comida. Pero al menos había algunas tropas que todavía eran aceptables. Algunas eran tropas auxiliares entrenadas por los romanos durante la guerra pálfica anterior, y algunas eran soldados semiagrícolas traídos por la familia Herodes para servir temporalmente como tropas auxiliares. Incluso había una unidad de caballería formal. La familia Herodes también tenía sus propias ideas. Aunque les faltara comida, sería demasiado superficial conformarse con refugiados. Cualquier general romano sentiría que esto era un insulto para ellos mismos. Mezclar tropas de alta calidad también era una muestra de sinceridad, lo que hizo que los generales romanos se sintieran menos insatisfechos con él. Las tropas auxiliares que realmente fueron enviadas fueron las 2.000 personas que habían recibido entrenamiento formal, y las 5.000 restantes fueron solo un extra, del tipo que ondeaba banderas, vitoreaba y servían té. Tras conocer a Orwell, Herodes Arquitas II le agradeció en primer lugar su invitación y, al mismo tiempo, le prometió en privado que le ayudaría a solucionar el asunto de la herbería. Después, no se quedó mucho tiempo en Brindisi y se dirigió directamente a Roma, bajo la supervisión de Orwell. Después de entrar en la ciudad, el hijo de Herodes Architas comenzó sus propias operaciones. Se le permitió asistir a la reunión de guerra del Senado como excepción, y luego lloró en la reunión, diciendo que después de años de guerra en Palpi, sufrió una rara sequía, y los desastres naturales y provocados por el hombre se unieron, y ahora los lugareños apenas pueden sobrevivir. Entonces pidió a los romanos que liberaron a los pueblos del mundo que le ayudaran por el bien de los siete mil soldados auxiliares, de lo contrario su reino estaría en peligro de derrumbarse. Independientemente de que los habitantes liberados quisieran o no, los orgullosos romanos lo creían de todo corazón. Creían que habían traído orden, estabilidad y paz a las zonas conquistadas. Ahora, el territorio que protegían se veía amenazado por desastres y realmente debían hacer algo para ayudar. Por supuesto, esto también se debió a la buena actuación del rey Arquitas, y su padre tenía cierta influencia en Roma. Sus contemporáneos no habían desaparecido y muchas personas decidieron aceptar ayudar por el bien de su amistad con su padre. Se transportará un lote de cereales de reserva militar desde Siria a Palfos, suficiente para alimentar a 50.000 personas durante tres meses. Se trata de una cantidad relativamente generosa que Roma puede proporcionar. Ahora estamos en junio. Cuando se da la orden de transportar cereales, probablemente se necesitará septiembre u octubre para que se transporte el grano desde Siria a Palfos. Este lote de cereales puede ayudarlos a sobrevivir el invierno. El Senado y el Emperador estuvieron de acuerdo con este asunto, y la familia real de Herodes se alegró aún más de que se hiciera realidad. Para decirlo de forma más cruel, se trata de un intercambio de personas por comida. Las tropas auxiliares regulares suelen emplearse de forma más apropiada, pero las tropas jóvenes son diferentes. Son carne de cañón en el campo de batalla, detectores de enemigos con gatillo humano y animales con forma humana. Cuando la familia Herodes envió a estas 5.000 personas, probablemente no pensaron que muchas de ellas regresarían con vida. Eran solo una muestra de lealtad. No había otra opción que hacerlo. No había suficiente comida. Enviar a esta gente también puede aliviar la presión alimentaria y, al mismo tiempo, intercambiarla por más alimentos externos, para que puedan sobrevivir el periodo de reconstrucción más difícil de los últimos dos años, y entonces las cosas serán fáciles. También luchó duramente para ganar apoyo, y puso a su hermana Berenice como reina en Roma, para que el pueblo de Roma pudiera sentirse completamente a gusto. Aunque en cierto sentido fue vendida, la propia Berenice no parecía muy insatisfecha y aceptó el resultado. Después de todo, ejemplos como el de Tía son muy raros. En la actualidad, la mayoría de las personas no pueden elegir su propio destino, especialmente como miembros de la familia real. Anteriormente había estado casada con un pequeño rey del Cáucaso, pero el matrimonio terminó pronto debido a problemas políticos. Fue enviada de regreso a Parfia y, antes de que pudiera encontrar un nuevo cónyuge, se topó con la sublevación de los miembros del partido y lo suspendió. Ahora que el levantamiento ha terminado, Herodes Arquitas II debería, por supuesto, pensar en el próximo destino de su hermana. Como no tiene hijos, Berenice se convirtió naturalmente en la candidata más adecuada como rehén, lo quisiera o no. La concepción que tenían los romanos de los rehenes no debería ser muy distinta de la que tenían los chinos durante el período de las primaveras y otoños y el período de los reinos combatientes. A quienes sobrevivían en un entorno de vida hostil se los llamaba prisioneros, no rehenes. En general, los rehenes eran llevados a las casas de los nobles romanos de clase alta desde una edad temprana y recibían una educación aristocrática al estilo romano como sus hijos y eran tratados con buena comida y bebida. Si no había accidentes, eran liberados casi inmediatamente después de la edad adulta. Las personas que fueron influenciadas por la cultura romana desde una edad temprana también tenían una alta probabilidad de convertirse en romanos espirituales cuando crecieran. Estos romanos de élite generalmente heredaban el negocio familiar en el futuro, por lo que era muy beneficioso para el gobierno romano en varios lugares. Para ser precisos, Berenice obviamente había superado el límite de edad, pero no había reglas muy estrictas al respecto, así que no importaba. Todos sabían que era la familia Herodes la que demostraba su lealtad, y los romanos aceptarían la lealtad de la familia Herodes. Díaz tomó la iniciativa de que la familia real Flavi recibiera a Berenice. La familia real Flavi era la protectora de la familia Herodes en Roma, por lo que esta petición era razonable y no hubo resistencia. Para sorpresa de Orville, esta vez reaccionó rápidamente e hizo las cosas con mucho cuidado. En primer lugar, intercambió opiniones con Vespa y varios ancianos de Vespa para encontrar una manera de conceder rápidamente la ciudadanía a Berenice, con el argumento de que Berenice, como persona adoptada, debería tener la ciudadanía romana. Considerando el estatus especial de la otra parte, esta solicitud también fue concedida de inmediato. Berenice vivía en la mansión Flavi como miembro del personal y no como rehén. La mansión era muy grande, al fin y al cabo, estaba situada como un palacio, por lo que no era un problema meter a 100 huéspedes. En ella vivían solo unas pocas personas de la familia Flavi, por lo que había muchos espacios vacíos. En realidad, Orville y Berenice no se conocían muy bien. Para ser sinceros, él sí se conocía más a Herodes Archita II. Después de todo, las dos partes siempre habían tenido tratos comerciales, principalmente porque tía tenía una buena relación con ella. Así que no le preocupaba demasiado este asunto. Había estado ocupado revendiendo el tesoro de Cleopatra con Herodes Arquitas II en esos días. La historia de la civilización romana en este tiempo y espacio es generalmente más larga, y algunas de las partes exageradas se han hecho realidad, como algunas de las historias del rey Salomón y el rey David, que se pueden rastrear aquí. Así pues, aunque los romanos detestaban a los parcios y pensaban que eran problemáticos e indisciplinados, también admitían que eran el tipo de personas cuyos antepasados eran ricos y tenían cosas más o menos buenas en su haber. Y debido a las ventajas de ubicación únicas de los parcios, los egipcios, los griegos y los persas los gobernaron directa o indirectamente durante un período de tiempo. Los parcios tenían algún contacto con estas tres civilizaciones, por lo que los tesoros extraídos por las manos de la familia Herodes todavía eran algo convincentes y no abruptos, lo que equivalía a poner una marca antifalsificación en estos tesoros. Recientemente, la ciudad de Roma también ha estado promoviendo los asuntos de la familia Herodes. Después de todo, un pequeño país sacó 7.000 tropas auxiliares para ayudar a Roma a luchar. A los ojos de los romanos, esto es realmente una manifestación de lealtad y coraje, y deben aprovechar la oportunidad para promoverlo y estabilizar los corazones del pueblo. El motivo que dio Arquietas II para la subasta fue que el país estaba en dificultades financieras y tuvo que sacar algunos tesoros reales para subsidiar el tesoro. A los romanos todavía les gustaba esto en ese momento. Después de la certificación del Senado, efectivamente estaban en dificultades financieras y no podían permitirse comprar alimentos. Gracias a la simpatía y al sentido de ayuda hacia los aliados, los tesoros de Orville se vendieron muy bien. El truco de la colección secreta real es bueno y, junto con la historia de los palfianos conquistados por múltiples naciones, la gente adinerada de Roma puede imaginar muchas historias épicas. Es verdaderamente vergonzoso que el rey de un país venda sus bienes en subastas y luego venda falsificaciones. Hoy en día, Arquietas II sigue teniendo una gran impresión en los corazones de los romanos y no mucha gente piensa mal de él. Dicho esto, en realidad se trata de un caso en el que el monje se escapa, pero no el templo. Es demasiado difícil que una figura de nivel real huya con el dinero, por lo que el pueblo de Roma tiene mucha confianza en comprar y pujar, e incluso más que el pueblo de Roma. Como la supresión de la Galia también era un asunto de gran importancia para el imperio romano, el hecho de que la familia de Herodes liderara tropas para apoyarlo atrajo mucha atención, y la noticia de que iba a vender los tesoros reales también se extendió como la pólvora. Con la misma idea que los residentes de Roma, algunos ricos de la península de los Apeninos también vinieron a Roma para sumarse a la diversión, e incluso algunas personas de Grecia vinieron a sumarse a la diversión para ver si realmente podían encontrar algunas cosas buenas. Al final, no se sintieron decepcionados. Se trataba, en esencia, de los tesoros de la familia real tolemaica. Si nos remontamos a su origen, se puede decir que procedían del tesoro griego, del tesoro persa y del tesoro egipcio. Tal vez Ptolomeo siguió a Alejandro para robar por todo el mundo, y todos eran auténticos y antiguos. Al final, se vendió el precio de estas cosas y Orville se llevó una sorpresa. En total, dos millones de dinares, una suma astronómica para un individuo. El 50% de ellos fueron aportados por miembros del Senado, el 30% por empresarios recién enriquecidos y el 20% por empresarios griegos adinerados. Estas personas realmente dejaron a Orville sin palabras cuando gastaron dinero y ni siquiera pestañearon cuando gastaron cientos de miles de dinares. Por supuesto, Orville solo podía decir que había obtenido la mayor parte de los dos millones de dinares de plata, y no podía quedarse con todo. No era una exageración. Cien mil dinares fueron para los mercaderes de la subasta. Estaban ocupados preparando el lugar y promocionando la subasta, y querían esa parte. Orville también firmó un contrato con ellos para vender el botín de los galos en consignación, por lo que aceptó un precio interno. Las dos partes siempre han tenido una cooperación agradable. Orville quería evitar problemas. Los comerciantes pensaban que Orville era bueno en el marketing y podía vender cosas a un precio alto, a diferencia de muchos generales que simplemente permanecían en silencio y solo querían intercambiar cosas por dinero. 400.000 dinares fueron para Aquita II. Hizo grandes contribuciones contando historias y estampando sellos contra la falsificación. Orville consideró que valía la pena el precio. No fue fácil para su majestad el rey jugar con él durante tantos días. Orville pagó al rey 300.000 dinares más por el precio del lugar y el material. Quería construir un arsenal en Palfi, por lo que, naturalmente, necesitaba estos elementos. Arquitas II también estaba muy satisfecho con la cooperación con Orwell y prometió ayudarlo a encontrar 50 herreros gratis, con los que se consideraba que había comprado los bastidores para el arsenal. 400.000 dinares fue el dinero para comprar el equipo que necesitaba Cleopatra. Además de espadas y armas, también había flechas y armaduras. Estas cosas eran relativamente caras y tenían que ser enviadas desde Roma a Palfi. El costo del flete no era barato. Oroil compró varios barcos mercantes y equipó una galera con capacidad de combate como fragata de escolta. Al final, el dinero que pudo utilizar directamente fue de unos 800.000 dinares, lo que no era una cantidad pequeña al menos no tenía que preocuparse demasiado por los gastos militares. Con este dinero, podría armar al resto de su mitad de la legión y pagarles durante un periodo de tiempo. Después de todo lo anterior, Architas II regresó a Palfi con una sonrisa en el rostro. En este viaje se ganó una buena reputación, dinero y comida. A excepción de los miles de ciudadanos y de su propia hermana, no perdió nada. Dada la situación actual, esta era una buena noticia poco común. Con estos apoyos, pudo mantenerse en el poder hasta que se restableció la producción agrícola. Después de unos años de recuperación, la familia Herodes seguía siendo la gobernante legítima de Palpi. Orville no estaba de muy buen humor al ver la luz y que de repente todo se aclarara. Aún así, calculó cuidadosamente cada centavo y esperó la orden de movilizar al ejército. Se utilizaron 400.000 dinares para comprar equipos, 300.000 dinares como reservas y 100.000 dinares para ampliar su negocio. Amplió su negocio hotelero a la quinta ciudad, Siracusa, la capital de Sicilia. Esta también era una ciudad rica. Era un lugar de paso obligado para Roma para viajar entre Sicilia y las provincias del norte de África. También había mucho flujo de pasajeros, por lo que se podía prever que al menos no perdería dinero. El dinero que había ganado con tanto esfuerzo ya no podía volver a utilizarse. Aún debía unos 200 mil dinares de deudas con el extranjero, pero todas eran deudas con conocidos y no había intereses, por lo que no tenía prisa en pagarlas. Orville planeaba esperar hasta que terminara la guerra para pagarlas. No había otra opción. Era muy difícil mantener a tanta gente con su origen familiar. Afortunadamente, Vespa no le hizo esperar demasiado. A mediados de junio, dio la orden definitiva para que el ejército partiera. Era el comandante en jefe de las ocho legiones y quería dirigir personalmente la expedición. De hecho, esta expedición era una apuesta segura. Como emperador recién entronizado, necesitaba algunos méritos militares para estabilizar el país. Con suficientes méritos militares, las diversas oposiciones internas se calmarían naturalmente y los conflictos podrían encubrirse. Lo más importante para Orville era la lista de candidatos a comandantes de legión. Contrariamente a sus expectativas, las ocho legiones se dividieron nuevamente. Cinco legiones estaban bajo el mando directo de Vespa, y eran principalmente responsables de proteger la línea de defensa del Rin en cooperación con la guarnición original. Se dividieron tres legiones, comandadas por Tía, quien era responsable de avanzar hacia la Galia y recibiría asistencia militar de Vespa cuando fuera necesario. Los comandantes de las tres legiones del Danubio permanecieron sin cambios y las otras dos legiones operaron bajo el mando de Vespa. Orville seguía destinado en Tía, pero esta vez como comandante de legión. Fue asignado a la reorganizada Novena Legión España. Dado que algunas de las legiones romanas permanentes existen desde hace mucho tiempo, existen algunas historias legendarias. Estas legiones permanentes tienen un fuerte sentido de comunidad y honor, por lo que suelen ser muy valientes en la batalla la historia de la Legión de Orville también es bastante legendaria. Fue una de las cuatro legiones que comenzaron cuando César conquistó la Galia y siguieron a César para luchar en la Guerra de las Galias que duró ocho años. Esta legión siguió a César y ganó la Guerra Civil Romana. Después de la Guerra Civil, César la disolvió. Después de que Octavio, el hijo adoptivo de César, llegara al poder, reorganizó la Novena Legión y derrotó a las fuerzas de coalición del general romano Antonio y Cleopatra. Después de eso, siguió a Octavio para luchar en Hispania y luego se estacionó en la línea de defensa del Danubio. Una legión así también es un gran logro militar, pero las generaciones posteriores saben que la novena legión no lo es por sus logros militares. La leyenda de la novena legión es particularmente especial. Se la llama la legión desaparecida. Como sugiere el nombre, esta legión estuvo estacionada más tarde en Britania, pero desapareció misteriosamente en los registros posteriores. En la actualidad, los eruditos sospechan que fue derrotada por los nativos celtas de Britania y casi aniquilada, pero la verdad ahora es incierta. Los romanos no habían conquistado Britania en ese tiempo y espacio, lo que puede deberse al efecto mariposa provocado por algunos factores. La novena legión había estado estacionada en la línea de defensa del Danubio durante décadas y ocasionalmente fue trasladada para reprimir rebeliones a pequeña escala en varios lugares. La contracción militar del emperador romano posterior provocó la disolución de esta legión. No fue hasta décadas después que se recuperó el número y quedó bajo el mando de Orville. La novena legión original se denominó España, lo que debería ser para conmemorar sus hazañas militares en la región española, pero la novena legión actual está realmente compuesta por romanos españoles. La calidad del ejército no era mala. Había muchos veteranos que regresaban al campo de batalla y soldados de las provincias españolas que eran transferidos del servicio activo. Incluso los nuevos reclutas eran de relativamente buena calidad. Su efectividad en el combate estaba en el nivel medio alto entre las legiones recién reorganizadas. Según las reglas, Orville tenía casi 22 años ese año. Acababa de pasar la edad de servicio. Sin duda sería criticado si una persona así fuera nombrada comandante de la legión. Sin embargo, a Vespa no le importó demasiado y el descontento de la gente se limitó a las críticas. Por un lado, Orville era una persona que había sido ascendido en primera línea en el campo de batalla. Durante la guerra Palpic, su posición cambió muy rápidamente y no ascendió a la cima como un nuevo recluta. Por otra parte, era miembro de la familia real, y trajo dinero al grupo y trajo a la mitad de la legión para unirse al ejército. Finalmente, Vespa también le consiguió un adjunto temporal con experiencia, es decir, Ulpio Trajano, que también era de España, y dejó que el viejo Trajano ayudara a Orville como comandante adjunto de la legión. Así pues, aunque no fuera muy razonable, las cosas se arreglaron de esta manera. Después de confirmar el objetivo, Orville se preparó rápidamente para partir y fue a Placencia con Tía para hacerse cargo de las tropas allí para prepararse para la guerra de las galías. Orville y Tía viajaron uno al lado del otro en el frente, intercambiando entre sí la información necesaria. ¿Estás segura de que quieres llevar a la hermana Berenice contigo al campo de batalla? No es que tenga prejuicios contra ella, pero es posible que no pueda aceptar el ambiente del campo de batalla. Orville fue bastante crítico con la decisión de Tía. Tía negó con mucha seguridad a Orville. Me llevé a Berenice conmigo, pero no pienso dejarla ir conmigo al frente de la guerra. Quédate en la ciudad y no la dejes ir conmigo al campo de batalla. En realidad no estoy de acuerdo con esto, pero ella pidió encarecidamente ir con nosotros, porque puede ayudar a cuidar de sus súbditos. Oville estaba un poco deprimido cuando lo escuchó, pero no estaba enojado con tía, principalmente porque Orville no sabía qué hacer con esa gente. Teniendo en cuenta que Orville nació en el reino de Palfi, Vespa le dio el mando de los 7.000 hombres, pero Orville conocía muy bien la calidad de esa gente. Siete mil hombres eran suficientes para reemplazar a tres mil hombres, pero no eran lo suficientemente buenos. Se quejó directamente a Vespa, quien entendió muy bien el asunto, por lo que le dio más fondos militares y le pidió que fuera al campo de batalla con el dinero para reclutar algunos mercenarios, lo que no fue injusto para Orville. Pero ahora Orville no sabía qué hacer con esos hombres fuertes. Bastaba con que pudieran distinguir la punta de la lanza. Si confiaba en ellos para luchar, Orville temía que llevaran a sus tropas de élite al colapso, y también le desagradaba que esas personas se comieran sus raciones militares y ocuparan los suministros. Al ver su rostro triste, Tía también sonrió suavemente con sus manos cubriendo su boca. Te escuché decir que fue tu propia idea armar tanto alboroto sobre la familia Herodes. No esperaba que terminaras jodiéndote a ti mismo al final, jajajajajaja. Después de calmarse, Tía se dio la vuelta y observó todo el convoy de Orville. Peleó de manera disciplinada y no trajo a sus propios soldados, por lo que la multitud estaba formada básicamente por gente de Orville. Ella solo trajo algo de mano de obra y suministros necesarios. También tenía mucha experiencia y pronto descubrió algo inusual. ¿Qué llevan esos carros que van detrás de ti? Si solo llevan provisiones y gastos militares, son demasiados carros. Realmente admiro su perspicacia. Son los ingredientes que pedí antes de partir: jamón, tocino, pescado seco, queso, vino, cerveza, etc. Costó unos 100.000 dinares. Como eran tantos, cargué algunos vagones más. No vamos de excursión, ¿por qué traemos estas cosas? La guerra durará mucho tiempo y estas cosas serán útiles. Por cierto, también compré tu parte y la parte de tu legión. No me des las gracias, se convertirá en un alivio de la deuda. Esta vez quiero ajustar cuentas contigo porque últimamente estoy muy pobre. Después de ponerse la armadura, era evidente que la dureza de ti ya había aumentado considerablemente. Como estaba al frente del equipo, no podía hacer nada demasiado extremo, pero aún así le dio unas palmaditas suaves al casco de Orville. ¿Quieres saldar cuentas conmigo? Primero, calculemos cuándo me devolverás los 150 mil dinares que me prestaste y cuánto interés me pagarás. Orville abrió la boca y estaba a punto de decirle unas palabras más a Tilla, cuando Belisario se acercó a toda prisa, y antes de que el caballo se detuviera, informó rápidamente la situación a Orville y Tilla. Noticias del Frente Galo en Narbona. Hace 20 días, el general Aureliano dirigió la fuerza principal a través de las montañas y atacó la retaguardia de los galos. La fuerza principal de los galos, que se apresuró a regresar para apoyarlos, fue alcanzada y emboscada por las tropas de Aureliano. Los galos fueron derrotados y sufrieron grandes pérdidas. Ahora el general Aureliano avanza rápidamente hacia las profundidades del área ocupada por los galos. Tía se quedó atónita por unos segundos y luego miró a Orville con una sonrisa. Tal vez no puedas usar estas cosas, por supuesto, eso no es seguro. Será útil. Esta batalla no es tan sencilla. Es solo el comienzo. Es cierto. Tía también conocía la situación específica en la Galia, por lo que no refutó a Orville. De todos modos, la guerra aún no ha terminado y las tropas aún necesitan movilizarse. Después de llegar a Placentía como estaba previsto, Tía y Orville se pusieron más serios. Al menos nunca actuaron con demasiada naturalidad o intimidad frente a los soldados. Es mejor tener cuidado en lugares como los campamentos militares. Ambos conocen las reglas. El primer paso para hacerse con las tropas es reorganizarlas. El viejo Trajano ya ha dado forma a esto. El resto puede depender de marchar y luchar para lograrlo, de modo que todos los niveles de esta legión puedan realmente integrarse en uno solo. Pertenecen al equipo de avanzada que partió primero. Tía también es una persona muy activa. Vespa llegará en dos días. Ella planea ir primero. Después de comer el banquete de despedida hoy, partirá al frente mañana. No hay problema. El comandante en jefe así lo dijo y Orville lo hizo. Los cocineros que acompañaban al ejército comenzaron a preparar una suntuosa cena. Orville también pagó de su propio bolsillo más carne y mariscos para la mesa de su legión y descargó un vagón entero de ingredientes directamente de su carruaje. Era amable y simpático y comía la misma comida que los soldados sin pretensiones. Los soldados de la novena legión tuvieron una buena primera impresión de este generoso pariente. Orville también estaba disfrutando de su banquete de despedida. ¿Quién sabía cuánto tiempo tendría que comer el pan de la marcha después? El pan estaba horneado muy seco y duro, y podría dejar inconsciente a alguien si se golpeaba la cabeza con él. Ahora, debía comer y apreciar el pan blanco, la carne asada, el pescado al vapor y otras cosas. Es fácil pasar de la frugalidad al lujo, pero es difícil pasar del lujo a la frugalidad. No sentí nada cuando estaba luchando antes, pero fue un poco incómodo comer pan seco después de estar en Roma durante unos meses. Es la naturaleza humana. Justo cuando Orville sostenía una pierna de cordero y la masticaba, Stilicon se acercó vacilante, se inclinó y susurró. Algo pasó, por favor, ve y echa un vistazo. Orville lo miró de forma inesperada, pero no se negó. Se lavó las manos con agua del balde, se las secó con una toalla, se levantó y salió del banquete con él. Los dos caminaron entre los soldados que estaban festejando y llegaron a un carruaje de suministros de Orville. El carruaje estaba custodiado por una docena de soldados, todos ellos parecían un poco nerviosos, temiendo que algo pudiera pasar. Mirando dentro del cobertizo del carruaje, Domitía estaba sentada en el carruaje, y también se había cambiado a una camisa corta que era conveniente para viajar. También llevaba el arco corto y la espada que Orville le había dado antes. Parecía que quería contrabandear y mezclarse con el convoy de Orville, para luego ir al frente. Al verla impotente, Orville tomó una decisión rápidamente y les dijo a los soldados que lo rodeaban: Dadme un poco de espacio privado. Debe haber algunas tareas domésticas que hacer. Por favor, no me culpéis. Lo habéis hecho muy bien y sois muy cualificados. Id a ver a Belisario para conseguir cinco dinares cada uno y no tenéis que preocuparos por nada de aquí. Los soldados que estaban alrededor abandonaron rápidamente el lugar. Aunque estaban muy interesados en los chismes y anécdotas de la familia real, era mejor no involucrarse por el momento, ya que era fácil verse implicado. Después de que la gente que lo rodeaba se fue, Orville se sentó en el deflector del puerto de descarga del carruaje y se comunicó con el otro grupo. No sé cómo lograste colarte sin que los guardias te notaran, pero es bastante difícil. Supongo que eres muy inteligente, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, de todos modos no puedes seguirme al campo de batalla. No le diré esto a tía, o tendrá que regañarte. Hoy se está haciendo tarde, así que no te pediré que regreses a Roma inmediatamente, pero haré arreglos para que los guardias te envíen de regreso mañana por la mañana. No tienes edad suficiente para estar expuesto a la guerra ahora. Podemos discutirlo en unos años. No ahora, no estás listo para lidiar con estas cosas. Orville está bien. Cuando el imperio estaba en su peor momento, apenas dejaba que niños de 12 o 13 años fueran al campo de batalla a luchar, por no hablar de que se trata de una niña. Crecer en un campamento militar suena bien, pero el entorno del campamento militar no puede garantizar el crecimiento saludable de las personas. Además, a él no le importa cómo luchan otras naciones. Los romanos creen que es absurdo llevar mujeres a la guerra, pero Orville no cometerá ese tabú. Por supuesto, ya que la otra parte se atrevió a entrar a escondidas con un carruaje, no se la debe persuadir con unas pocas palabras. Tomitía miró a Orville con frialdad. ¿Puedes responderme? ¿Cuánto tiempo estarás ausente esta vez? Dos o tres años como mínimo, tres o cuatro años como máximo. Nadie puede predecir la guerra. Sé que no es fácil para ti, pero el hecho es que siempre habrá una guerra esperándonos. Si no vamos, el resultado será peor. Siempre tienes esta o aquella razón. En mis trece años de vida, he visto a mi familia solo unas pocas veces. Ni siquiera te preocupaste por mis sentimientos. Mi padre y mi hermana se proclamaron emperadores en Egipto, causando revuelo en Roma. Si no fuera por la familia de mi tío que me protege, tal vez no estaría aquí ahora. Pero ahora, mi tío ha muerto a manos de Vitelio por diferencias políticas. No tengo parientes en Roma, salvo esa tímida madre. ¿Qué sentido tiene quedarme allí? ¿Crees que no soporto el duro ambiente de las provincias? El tiempo que pasé en Roma fue desgarrador y los días parecían años. No puedes comprender cuánto deseo ser bendecido por Dios como mi hermana, cuánto deseo nacer hombre y cuánto deseo crecer pronto y salir de Roma. Porque tú eres una persona dotada como tu hermana, naciste hombre, creciste y te han confiado importantes tareas. Os digo muy claramente que Domitia Flavia Vespasia no volverá a Roma y se quedará con su familia. Al final de la conversación, Domitía estaba llorando, pero insistió en terminar sus palabras. Orville miró a la otra parte con un estado de ánimo un tanto complicado. Nunca había criado a un niño y realmente no sabía qué hacer. Sin importar en qué tiempo y espacio se encontraran, Vespa y Tía eran representantes ejemplares de la bondad paternal y la piedad filial. En otro tiempo y espacio, Vespa incluso confió en Tía para que le entregara el mando de la Guardia Pretoriana. Las dos lucharon codo con codo en muchas ocasiones y, por un tiempo, se convirtieron en una buena historia. En general, el hijo menor es el más favorecido, pero en el caso de Vespa es completamente al revés. Tía recibe obviamente más amor, y su padre y su hermano están ocupados con asuntos gubernamentales en otras provincias durante todo el año. Orville cree que la generación posterior de Domitía tendrá algo de así, es como se suprime un carácter deformado. Ahora los pensamientos de Orville han cambiado un poco. Tal vez Domitía, no que ha perdido a Gil en este tiempo y espacio, ya no sea un obstáculo para la sucesión de tía al trono, pero aún quiere tener un ambiente familiar completo y pacífico tanto como sea posible, por lo que corrige a la otra parte en esto. No podía simplemente quedarse de brazos cruzados e ignorar las oportunidades para el personaje. Después de pensarlo, dijo: Entonces, enjuágate las lágrimas y sígueme. Te mostraré lo que debes ver. Si sigues insistiendo, te llevaré a ver a ti y dejaré que ella o tu padre decidan esto. No tengo mucho que decir en este asunto. Ella asintió levemente, pasó unos minutos ajustando su estado de ánimo, arregló su ropa y luego salió del carruaje con Orville. Orville no regresó al banquete, sino que llevó a Domitía al almacén y sacó un poco de pan grande, pescado seco, salsa de pescado y algunas verduras. Se trata de banquetes de despedida para las tropas auxiliares, cuyo trato es relativamente malo, lo cual es inevitable.